Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Oscarómetro en directo, programa especial El cine de lo que yo te diré y For Your Consideration Unidos. Empieza la temporada y hoy en directo, Festival de Venecia 2022. Pero más importante todavía que el Festival de Venecia es, como no, Francisco Martínez, For Your Consideration. Así que, hola Fran, muy buenas. Muy buenas. Estamos aquí meses después de Cannes, en el segundo directo del Oscarómetro, el tercero, si contamos aquel directo que le robamos a Borja en la noche de los Oscars. Y encantado de estar aquí, ¿no? Bueno, a ver qué cosas pasan. Yo creo que van a pasar muchas cosas interesantes después de un Venecia que nos lo ha dado todo. También nos ha quitado cosas, porque a la hora de ajustar nuestras predicciones para los Oscars y cómo conformar esas primeras apuestas, Venecia ha ido dando caña y se ha cargado unos cuantos títulos. Pero bueno, el programa está muy interesante. Empezamos ahora, la alfombra roja va a empezar dentro de nada, a las 7, la ceremonia. Lo vamos a contar todo por aquí. La verdad es que teníamos que descansar porque la temporada pasada fue muy dura, también hablamos de Cannes y esto ha empezado muy a tope porque tenemos ya el Festival de Venecia que se ha ido celebrando en los últimos días, desde el pasado 31 de agosto, la 79ª edición que hoy culmina y como dice Fran, vamos a hacer una hora de previa, esta hora sí de nervios, de apuestas, de cábalas y en la que muchas apuestas según las presencias que se ven en la alfombra roja, que siempre uno de los comentarios. Y luego a las 7, pues contaremos, narraremos en directo la ceremonia de premiación que veremos a quién encumbra. Parece, Fran, más cerca a día de hoy, para tranquilidad de redes o para información de servicio público, más cerca la Copa Volpi de Cate Blanchett que de Ana de Armas en estos momentos. Bueno, el drama está ahí, el drama está servido. Me encanta porque hemos estado siguiendo, bueno, las redes han estado siguiendo las cuentas de la que le hace las uñas a Ana de Armas, la que le arregla el pelo a Cate Blanchett. Todas las pistas nos llevaban trazando en plan Sherlock Holmes qué podía pasar, ¿no? La verdad es que con Cannes siempre hay como, ya se sabe, o sea, me acuerdo en Cannes ya teníamos una lista de todos los que estaban en Cannes, solo había que jugar a ver dónde poníamos, ¿no? En Venecia juegan más al secretismo con esto, pero lo que sí sabemos es que Cate Blanchett está en Venecia. Sabemos que presentó la película en el primer día del festival, Tar, de Todd Field, luego se fue a Telluride, donde presentó la película también allí, donde recibió un premio. Y la señora se está cruzando el océano en billete de ida y vuelta, espero que tenga un buen puente aéreo, porque todos la esperábamos ver hoy en Venecia de vuelta y cuando se ha confirmado primero ha sido su maquilladora que ha subido en Instagram y estoy de vuelta en Venecia, todas las alarmas, pu, pa, 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 hasta que finalmente los paparazzis y los medios han pillado la instantánea de Kate volviendo. ¿Dónde está la amiga? Los Ana de Armistas se niegan a creer que su favorita, que Ana de Armas, no ha ganado la Copa Volpi y la ven como un fantasma por cualquier sitio de Venecia. La realidad es que Ana de Armas estuvo ayer en el Festival de Deauville en Francia recogiendo un premio por su trabajo en Blum y que de momento el Ana de Armas está en Venecia, como decía Julia, es el nuevo Carey Mulligan, va a ganar el Oscar, pero parece que no es así, que Ana de Armas y su equipo han dejado la ciudad italiana y la que no lo ha dejado es Cate Blanchett, porque los estos eran, Tar va a ganar algo más que actriz, ha gustado tanto que va a ganar algo más y es verdad que la película ha gustado mucho. Fran, te veo con más pelo. ¿Cómo que más pelo? Si tengo aquí un foco de luz que me hace súper calvo, no estoy tan calvo. Bueno, estaba leyendo el comentario de Borja. Vamos a respetarnos porque en YouTube es estar un poquito que si a Nacho le ha dado el sol en verano, ironía, me he puesto la luz del flexo, Borja, para que haga el reflejo. Y Fran, que si decepción porque no lleva pijama, dice la Meris. Es que llevaba una camiseta, pero mi chica me ha obligado a salir en directo con camisa. O sea, que lleva más pelo. Y también dice Borja que Ana de Armistas me encanta, es como un estado de alarma en versión Carabanchel. Pues sí, así es. Y van a ser la nueva legión después de los de Kristen Stewart el año pasado, pues este año los... Bueno, se repite un poco el esquema del año pasado. El año pasado teníamos dos grupos como muy enfrentados, eran los de Kristen Stewart y un Spencer. Se había estado hablando todo el festival de Spencer y de Kristen Stewart de Copa Volpi, que eran su disparadero para el Oscar. No fue así, la que ganó fue Penélope Cruz en una actuación como más incontestable, menos matices en la crítica, ¿no? Y este año puede pasar algo parecido. Ana de Armas es esa... Es esa actuación que ha levantado muchas opiniones contradictorias.
ha generado mucha controversia. Y la de Cate Blanchett es la que ha generado esa unanimidad que nos ha hecho pensar que quizá la película de Todd Field asalta otra categoría más relevante que la de mejor actriz, más relevante, más importante. Hablamos de película, de una mención especial del jurado. Pero yo creo que no, yo creo que al final las cábalas van a ir a que uno de los dos premios de interpretación va a ser uno de los cantados y la sorpresa quizás venga de manos del premio de interpretación masculino, puesto que a Brendan Fraser ni se le ha visto y no sé si se le espera. Si alguien en el chat ha visto a Brendan Fraser, como decía por ahí, eso, en su casa, chat, que lo comente. Id contándonos cosas por si se nos pierden. Saludamos a todos los que están, especialmente Mutaki Butacón, Mari Carmen Rodríguez, Nauset Merian, que también empezará su directo dentro de poco, Edgardo Castaño, que señala que tenía muchas ganas de que volviera el Oscarómetro, gente desde Latinoamérica, y sí, pues aquí estamos, proponemos una tarde un poco pues de aquí en el salón de YouTube del Oscarómetro para comentar un poco la jugada, así que cualquier cosa y poniéndola también en el chat por si se nos escapa algo. Sí, esto es una cosa conjunta. Es una cosa conjunta que va a ir en torno hasta las 8, en torno de la tarde, sí, porque... No puede ir mucho más allá. A las 8:20 está prevista en la sala grande del Palacio de Venecia y la lista de... Bueno, la rueda de prensa de ganadores. Y a las 9 de la noche, hora española, hora italiana, también se ve la película de clausura, así que se espera que... pues entre las 7 y las 8 conozcamos los ganadores del León de Oro y de las demás secciones. Y, Fran, si te parece, es el momento de repasar un poco por lo que se ha ido viendo, de hacer un poco retrospectiva. Tú lo has seguido muy bien en esos boletines, en esas newsletters imprescindibles, siempre en temporada festivalera, durante 10 jornadas. Y... es bien conocido ya que Venecia claramente apuesta por ser la lanzadera de determinadas apuestas para la temporada de premios, no oculta esa intención desde hace unos años, desde hace casi una década, cosa que mientras Cannes intenta todavía reservarse el tarro de las esencias del cine de autor y así todo muy elitista y con mucho dolor, pues Venecia se vende al Oropel, a los Oscar, a Netflix, y por eso este año se han visto 4 películas de la plataforma, según espectadores de San Sebastián, El Demonio Rojo o la N Roja. Pero bueno, Netflix volvió a Venecia con 4 películas, pero Fran, quizás está la sensación este año que Netflix este año no tiene, es verdad que ha cambiado de estrategia también y de cara al futuro no se va a gastar el pastizal que se ha gastado en películas como El Irlandés, parece que ya un poco ha tirado la toalla a ganar ese Oscar, porque este año quizás de las películas que se han visto en Venecia, que son platos fuertes pues como Bardo de Iñárritu o Ruido de Fondo, la película de Noah Baumbach que abrió el certamen, quizás, o Blonde, por supuesto, quizás ninguna llega con esa vítola, con ese potencial de favorita que tuvo pues, en Mank, El Irlandés o Roma. Y quizás este año en Netflix la vamos a ver en un papel mucho más secundario en la carrera, ¿no? O el año pasado mismamente con The Power of the Dog, que ya se llevó el primer hostiazo, digamos, cuando no ganó el León de Oro, se quedó con el premio de dirección, premonitorio, lo que luego fue a pasar a los Oscars. Netflix inauguraba esta edición de Venecia con White Noise, lo nuevo de Noah Baumbach, que para nada es un director oscarizable, pero desde que está bajo el mecenazgo de Netflix se lo está paseando por todos los grandes festivales. Y fue el primer varapalo para la plataforma. Al día siguiente se estrenaba Bardo de Alejandro González Iñárritu con unas opiniones súper encontradas que se ha mantenido en su salto en Estados Unidos cuando se presentó en Telluride. La película, yo creo que de todas formas se va a reconducir esas críticas mixtas, negativas, se van a reconducir. Iñárritu ya está entonando ese mantra de en Estados Unidos soy un extranjero, en mi tierra tampoco soy mexicano, ese conflicto, esa identidad, dónde reposa esa identidad. Curiosamente, la película con la que de repente se encontró y no esperaba hacerlo era la de Romain Gavras, pero es una película que ni siquiera Francia va a poder enviar a los Oscars por la ventana de exhibición tan exigente que piden allí. Por lo tanto, ha sido un quiero y no puedo con Netflix este año, como lo ha sido también con el propio Venecia. Recuerdo cuando se anunció el line-up de esta sección oficial, 23 títulos,
fue como, hostia, están todas las películas que queríamos ver. Está Tar, está Bardo, está The Banshees of Inisherin, está White Noise, está The Song, está Blonde. Todas las películas que esperábamos estaban, ¿no? Lo que pasa es que conforme han ido pasando los días, y esto en el trabajo, a la hora de hacer el trabajo de las newsletters diarias, ves cómo van, cómo esas películas que esperabas con tantas ganas, luego las recepciones han sido como más frías, más mixtas, y al final te encuentras con la reflexión que hacía, por ejemplo, el periodista de Idear, Javier Zurro, que venía a decir como que cada vez tengo más claro que por mucho Hollywood, por mucha estrella y por mucha carrera del Oscar, Venecia nunca va a llegar al nivel de Cannes. Y básicamente porque en Venecia a lo mejor sí que te has encontrado un par de películas interesantes, pues Tar de Todd Field o No Beers de Jafar Panahi, pero es en Cannes donde verdaderamente se mide el pulso de todo el mejor cine de autor mundial. ¿Y qué significa eso? Significa que de las 23 películas que había en sección oficial, solo estaban representados 8 nacionalidades, que es como el resto de la cinematografía mundial, hola, ¿dónde están? De esas 23 películas y de esas 8 cinematografías, solo 10 de las películas, casi la mitad, estaban rodadas en inglés. Y eso de alguna forma te da una dimensión de lo que quería, de cuál es el objetivo de Venecia. Es verdad que este año Venecia ha distribuido muy bien sus películas, a pesar de la competencia de Telluride y de Toronto. Hemos tenido The Son en la jornada 7, hemos tenido Blonde en la jornada 8, The Banshees of Inisherin en la jornada 5. No lo ha concentrado todos los primeros días para que el festival no se quedara pelado en el resto de jornadas. Pero es que ninguna de las películas, de esas grandes películas que estaban ahí, al final han saciado a la crítica que estaba allí y se han ido cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, así el festival este lo calificaría un poco como de sombras y luces. Ha sido muy mediático, quizás la edición más mediática de Venecia, por todas las estrellas que han pasado y porque ha sabido mantener el foco durante 10 días, que ya son días, es un festival largo también, 10 días generando información todos los días, generando comentarios, generando tráfico en redes, pues a costa de Ana de Armas, a costa de Hugh Jackman, a costa de Harry Styles, a costa de la ausencia de Florence Pugh. O sea, han sabido manejar eso muy bien, pero quizás se ha quedado un poco en tierra de nadie con una sección oficial que a lo mejor no ha estado a la altura. No ha estado a la altura, quizás realmente se ha rendido a las estrellas desde que se abrió el certamen. Ahí ha sido sincero, por lo menos. Eso sí que ha sido, no nos han dado con medias tintas. Es y decir, dice una cosa interesante Borja, el emperador de Butaki Butacón, que dice que un año más queda claro que llegaremos a los Óscar exhaustos de premios todas las semanas, favoritismos y sectarismos. Eso es verdad. El año pasado lo decíamos. 8 meses estuvimos hablando del poder del perro. Es una pena que no hablemos de las películas que se están viendo ahora en los cines. Estamos hablando de películas que van a llegar dentro de 6 meses. Habrá mucho tiempo a hablar de ellas. Y luego también lo que dice, y tanto que ha sido mediático, importaba más las noticias de los aplausos que otra cosa. Eso es una nueva tendencia de los 2 últimos años, de calibrar el nivel de recepción ya no por la crítica ni por las estrellas de 5, 4, 3 estrellas, sino por los minutos de aplausos. Es que, claro, en esta forma que tenemos de informarnos, ya la propia limitación de un tuit te limita a 200 y pico caracteres, donde tienes que resumir exactamente lo que quieres contar. Las estrellas te vienen a ilustrar de una manera gráfica si la película es buena o mala. Es una cosa muy, muy, muy efectista, pero es que ahora los aplausos, el aplausómetro este, es una nueva herramienta para calificar la película sin tener que utilizar más de 3 palabras. Entonces, tenemos a qué película había tenido como 14 minutos de aplausos. No sé si era Ana de Armas, ¿no? En Blonde había tenido 14 minutos de aplausos, que es como, ¿qué significa eso? Pues no significa nada. Significa que Ana de Armas está allí, que está emocionada, que tú te sientes partícipe de todo lo que habéis vivido. Se crea esa empatía hacia el equipo y esos tiempos en los que se abucheaban películas en la rueda de prensa y tal son tiempos pretéritos. Y ahora el salseo está después en redes, pero en el festival como que se ha establecido ese código no escrito, o bueno, sí escrito, porque básicamente embargan las opiniones de la prensa hasta que la película no se proyecta en su sesión de gala, ¿no? Entonces, eso de alguna forma también está redimensionando la figura de los festivales en todo este mercado de promoción y distribución de películas, que es para lo que deberían de servir. Pues sí, una temporada exhausta, como decimos, y de cara al palmarés, que se conocerá, como decimos, en unos 40 minutos empezará la ceremonia, y
hay dos vertientes. El jurado presidido por Julianne Moore tiene dos posibilidades. Una, rendirse a una apuesta, pues como el año de Roma, el año de Joker, películas que se sabe que van a tener mucho peso en la carrera de premios, un poco como lanzarlas hacia la carrera con una fuerza inusitada, o premiar a otro tipo de película. El año pasado se desmarcaron ya un poquito, no premiando al Poder del Perro, que le dieron premio de dirección, o a la hija de Lost Daughter, la hija oscura, que le dieron el premio de guión. Pero lo que sí que es curioso es que parece que Salvotar, que luego comentaremos un poco, las favoritas que se oye son películas pues, que no están en la carrera, son precisamente las que han llegado o se han visto en la recta final, los nuevos trabajos de Jafar Panahi y Alice Diop, que un poco son los que ahora mismo están en las apuestas como las más fuertes para ganar el León de Oro, con lo cual se rompería también ese intento de Venecia de rendirse 100% a la oscarizable de turno. Bueno, es que ya se ha rendido desde hace tiempo. Tú has mencionado los triunfos, las palmas de, digo, los Leones de Oro a Joker, a La Forma del Agua, a Roma. Y en los premios de interpretación también pasa algo así. Bueno, Nomadland hace 2 años también ganó el León de Oro y luego ganó el Oscar. Pero en actrices, Penélope Cruz el año pasado ganó y estuvo en los Oscars. Vanessa Kirby, Olivia Colman, Emma Stone, Cate Blanchett, Helen Mirren. Sí que lleva tiempo perfeccionando esa estrategia de convertirse en ese escaparate de lanzamiento de las el grupito de películas medio arte y medio tal que quieren asaltar los Oscars. Luego está Toronto que ya se mete ya del resto de películas, o Telluride que se guarda alguna exclusiva para tal. Pero sería ya el año pasado, con el triunfo del acontecimiento, fue una primera nota de atención, y este año es curioso que la película mejor valorada por la crítica sea un documental norteamericano, All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, según el panel de la crítica de la International Cinephile Society, y que en otras publicaciones sea la película de Jafar Panahi, las dos películas completamente en las antípodas de esa estrategia de Venecia por ser paradigma de los Oscars, sean las películas mejor valoradas. Si tiramos de esos paneles, la mejor valorada, como te decía, es la de All the Beauty and the Bloodshed, seguida en The No Beers de Jafar Panahi. Las dos, bueno, sobre todo la de Panahi, se da por hecho que va a estar en el palmarés. Saint-Omer, la película francesa de Alice Diop, su primera película de ficción, también se da por hecho que va a estar en el palmarés. Y luego sí es verdad que hay dos apuestas de estas oscarizables, que Star y The Banshees of Inisherin, que gustó muchísimo y que no sé si va a tener un hueco en el palmarés. En todas las predicciones se dice que Matthew McConaughey puede ganar el premio de guión, que curiosamente es el premio que ganó hace 2 o 3 años cuando compitió con Three Billboards, 3 anuncios en las afueras, ganó también el premio a mejor guión. En contraposición, las películas peor recibidas tenemos a apuestas como Blonde o como The Song, que han sido recibidas con cuchillos en alto. Y no sé qué es peor, si que te reciban muy bien, que te reciban muy mal, o que no te reciban de ninguna forma, porque lo que ha pasado, por ejemplo, con The Whale, con White Noise, ¿quién se acuerda de White Noise? que inauguró la película y nadie ha vuelto a hablar de ella. O Bardo, que a pesar de que sí que tal, y que yo creo, como decía antes, que se irá un poco viva, no sé si es peor esa indiferencia con la que al final la crítica te recibe, que no que te ponga muy bien o muy mal, que de alguna forma, pues si te ponen mal, tus fans reaccionarán. Pero no, The Whale, por ejemplo, nada, la película, no sé, Brendan Fraser muy bien, pero la película no ha pasado nada con ella, ¿no? Entonces, a ver, realmente no sale, a falta de conocer el palmarés, no sale una película de Venecia realmente potente como salió Nomadland, como salió Joker, como salió Roma, salieron con mucha fuerza, pero este año parece que ninguna, ha habido mucha división en general, sobre todo ha sido un año de destacar interpretaciones, Cate Blanchett en Tar, Brendan Fraser en The Whale, quizás la película que más ha equilibrado interpretación y buena recepción ha sido la de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, Colin Farrell especialmente, y la cinta que algunos dicen que es la mejor película de Brujas, pero desde Brujas, pero también ha habido una, esto se puede resumir realmente en que es un año que quizás las expectativas han sido siempre pues, mucho más altas del resultado, y esto claramente muestra de ello ha sido Nanako Tsukidate, que es la absoluta protagonista de esta edición,
porque está, forma parte del panel de la crítica internacional, International Film, International Critics Society, que han ido puntuando película a película y que, y que casi se ha convertido en una protagonista más de tu newsletter, porque todos los días veíamos cómo estaba sufriendo. Yo lo he pasado mal con ella. Digo, esta mujer, imagínate estar 10 días en Venecia viendo películas que no te gustan, no solo que no te gustan, sino que te parecen infames, porque está, cuando creías que le estaba dando a todas la peor calificación, de repente llegó un día y le dio un puntito naranja a Athena, la película de Romain Gabras, que es como, ah, que todavía hay una cosa peor, y Nanako ha sido capaz de soltarle ese puntito a Athena de Romain Gabras. Lo ha tenido que pasar muy mal esa señora en Venecia. Las dos únicas películas que le han gustado han sido No Beers de Jafar Panahi y All the Beauty and the Bloodshed. Y con un poco de suerte las dos estarán ahí. Me sopla, no sé si se ha visto ya la alfombra roja que se está emitiendo en el canal de la Biennale, que está ahí Julia Moore, pues no, muy, muy atractiva, que Martin McDonagh está en Venecia. Eso uh-huh. significa que va a rascar premio. No sabemos si va a ser ese premio de guión otra vez, como hablábamos antes. Pero sí que es verdad que si hay una película que sale muy bien posicionada de Venecia, pues sí había dudas, porque había personas que sí, que habían apostado por ella, pues Julia, por ejemplo, Cinematic Talk, siempre me decía, The Banshees va a ser la apuesta fuerte de Searchlight, porque a mí ya me han dicho, ya sabes que ya tiene manos por todas partes, me han dicho que Empire of Light no es la película de Searchlight este año. Las críticas a The Banshees han sido buenísimas, pueden meter incluso a un Colin Farrell en una categoría de mejor actor que va a estar tan dominada por Brendan Fraser que cualquiera que se cuele para acompañarlo va a ser bien recibido, porque yo creo que va a ser un rodillo interesante el que pueda ocurrir con Brenda. Entonces yo, por un lado, sí que destaco a The Banshees of Inisherin, si además rasca premio, porque si McDonagh, que está en Venecia, lo va a hacer. Y la otra, Star, que también sabemos que va a rascar premio porque está Cate Blanchett. Entonces esas pues, dos películas, ojo con ellas. Vamos a estar muy pendientes de la alfombra roja, también cuando tengamos señal, la intentaremos poner también aquí para compartirla con vosotros. También nos dicen que está Alice Diop, que pues con su película también ha sido una de las favoritas desde que se ha visto, después de una carrera en el mundo del cortometraje y en el documental, pues finalmente ha tenido unas críticas que la pueden convertir en una de las mejores opciones para ganar el León de Oro, concretamente con este Saint Omer. Pero bueno, siguiendo repasando películas, sin duda, una de las que más se ha hablado ha sido Tar, de Todd Field. Era su regreso 16 años después de Juegos Secretos, muy esperado. Y parece que va a ser una de esas películas que hay todos los años crípticas, que nadan en el vanguardismo visual y críptico. Recordemos que es la historia de una directora de orquesta perfeccionista y abusiva que, que se centra en un momento de su carrera de éxito profesional o de auge y todo lo que implica a las personas que la rodean. Sin duda un tour de force absoluto para Cate Blanchett, que ya sorprendió en el primer avance de la película por todo el humo que era capaz de sacar de su boca como una chimenea. Entonces realmente ya la película ya despertó ahí bastante expectación de que es una película nada convencional, nada, y que encaja un poco pues con este tipo de películas, ¿no? De estos retratos femeninos íntimos, pasó con Cisne Negro, pasó con Jackie, pasó con Spencer, que lo centran todo en su protagonista. Sí. Muchos ya hablan de un tercer Oscar para Cate Blanchett, pero vamos a ver realmente si es una película que realmente más allá de ella tiene peso en esta carrera o no. A mí es lo que más me ha sorprendido, que el propio director en una declaración oficial que hizo, dijo que la película era la película de Cate Blanchett, no era la película de Todd Field, que él había escrito el papel para Cate Blanchett, que si le hubiera dicho que no, esa película no se hubiera hecho, porque no se imaginaba ninguna otra actriz en ese papel, y entonces pues hubiera pasado a otro proyecto. Es decir, su presencia en la película trasciende ya su propia interpretación y es la película en sí. Lo bueno que ha ocurrido con esta película es que ha gustado muchísimo. Antes hemos repasado un poco las reacciones de la crítica y es como la tercera o la cuarta película mejor valorada de todo el festival. Entonces, eso sí que hace que con Cate Blanchett como centro gravitacional, sí que pueda
parar en otras categorías. Estamos pensando en que se pueda colocar, porque Focus mueva bien la peli, en mejor película, se pueda colocar Todd Field, que lo dábamos más o menos como fijo en guión, asalte, dirección. Nina Hoss, en actriz secundaria, también ha recibido buenas críticas, algún sonido, alguna dirección artística, alguna cosa así. O sea, en la película ya ha saltado de lo que es Cate Blanchett. Entonces, o sea, es lo más interesante que ha podido pasar con la película, porque de los ejemplos que has dicho, sí es verdad que fuera de la influencia de esas actrices, la película casi no existía. O sea, todo estaba condicionado a ella. Me chivan por aquí que también está, además de Alice Diop, de Martin McDonagh, de Cate Blanchett, está también en Venecia, y lo vamos a ver por la alfombra roja dentro de poco, a Laura Poitras, la directora de All the Beauty and the Bloodshed. Y a Luca Guadagnino. ¿Qué ha pasado con la película, Nacho, de Luca Guadagnino, Bones and All? Que yo no esperaba nada de ella. Ha tenido unas críticas estupendas, no solo de la prensa italiana, que a lo mejor era previsible, sino de la prensa internacional. Pues sí, antes de nada, ya tenemos señal en directo de la ceremonia, que la podéis ver en estos momentos, para ir compartiendo con nosotros lo que se está viendo allí. Como decía Fran, ya está llegando gente. Y Luca Guadagnino, que con Bones and All, era una película que parecía... pues que iba a ser hecha para el carpeterismo despertado por Guadagnino y Timothy Chalamet desde Call Me By Your Name, pero que ha ido más allá, pero que también es una cinta que ha tenido este mal festivalero, ¿no? Unanimidad positiva en Estados Unidos, no tanto en Europa, que han dicho que es una película vacía, un malas tierras. Esas críticas han sido muy de la prensa española. Yo creo que el es verdad que aquí, de la ICS hay mucho tiene un 3,6, un 2,8. Aquí cuando vemos América Profunda y tal, pues aquí nos asustamos un poco, pero sí que es verdad que las críticas han sido muy positivas en Estados Unidos, no tanto en Europa. Y a ver, era una cinta que, bueno, que tampoco parecía que iba a contar mucho la carrera de premios, pero que realmente en Venecia ha tenido unas críticas estupendas en este Malas Tierras con Taylor Russell, Timothy Chalamet, recorriendo Estados Unidos, la América Profunda, descubriéndose a ellos mismos e intentando controlar sus instintos caníbales. Así que... vamos a ver si realmente tiene... A mí me ha pillado completamente de sorpresa. Ya se rumoreaba que Guadagnino... Ayer hicimos un Spaces en Twitter y el nombre de Guadagnino estaba en las apuestas. O sea, hay gente que la tiene en las apuestas en mejor dirección para Guadagnino. También el premio de guión es un premio natural. A lo mejor el de Taylor Russell en comentaba Julia, en el premio Mastroianni de interpretación revelación o algo así, pero que esté Guadagnino... Él no ha escrito el guión de Bones and All, entonces puede que o vaya a recoger el premio en nombre de otro miembro del equipo o le toque una mención del jurado o el de dirección. A mí me ha pillado completamente por sorpresa todo lo que ha pasado con la película de Bones and All, que antes comentábamos fuera, antes de empezar el directo, esa sección de perlas tan un poco tan diezmada de San Sebastián este año, que bien hubiera encajado ahí un Bones and All en lugar de un Les Innocents de Luis Garrel. ¿No? Ya tiene que cambiar de fan terrible, ¿no? que Luis Garrel va todos los años. Lo comentábamos precisamente que en Perlas no está esa, no está The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh y tampoco está El Hijo de Florian Zeller, que después de las grandes críticas, con dos Oscar incluido, que tuvo El Padre, bueno, estaba claro que el listón estaba muy alto y que ni El Hijo es el padre ni Hugh Jackman es Anthony Hopkins, pero realmente las críticas han sido bastante demoledoras para la película, que realmente prácticamente la pean de cualquier opción, porque no tiene esa solidez, esa contundencia que sí que tenía El Padre, que fue de menos a más en la carrera. Sí, un poco se confirma esos rumores que de esos primeros test screenings que nos decían de forma maliciosamente anónima, que un director que había ganado un Oscar y confirmaba con su segunda película que lo de la primera fue casualidad. Había muchas señales de que eso no iba a ser lo que iba a ser, básicamente por el ninguneo con el que la está tratando Sony, que es la distribuidora de la película. Para empezar, permite
que una película con Hugh Jackman, con Laura Dern y con Vanessa Kirby y Anthony Hopkins se proyecte el día 7 en el Festival de Venecia, cuando todo el foco se ha desplazado a Telluride y los periodistas están ya volando de las rocosas a Toronto. Primera señal, ahí pasa algo. Y la segunda señal es que no está moviéndola por casi ningún sitio, a diferencia de otra de sus películas, como es el Living, de protagonizar la versión, el remake de la película de Kurosawa, Vivir, que está con Bill Nighy en el objetivo de todos los gurús de los Oscars, que ha estado en Venecia, a pesar de haberse presentado en Sundance ya a principios de año, tuvo una presentación especial en Venecia, ha estado, creo, en Telluride, va a estar en Toronto, va a estar en Las Perlas de Donosti, yo ya tengo mi entrada para verla el lunes. Entonces, Sony está claro que no confía bien en la película, y cuando la película por fin se proyectó, pues las reacciones eran completamente, por lo menos por mi parte, yo había demasiados elementos como para decirme que esa película pudiera jugar, pudiera optar a cosas grandes. El tráiler ya era un aviso, el tráiler es malísimo. O sea, como en un tráiler que es un teaser de poco más de un minuto, pueden actuar tan mal todos los actores. Entonces, y bueno, es verdad que la película tiene algunos apoyos en determinados sectores de la crítica que sí que han entrado en ese juego más dramático, que les ha roto el corazón y demás, pero otros la han llamado pornografía sentimental, y que es un adjetivo así como muy grandilocuente, pero que sí que refleja un poco por dónde pueden ir los tiros de esta película, con la que probablemente no pase nada en los Oscars. Aunque si hay huecos, pues a lo mejor Hugh Jackman sí tiene esa plaza entre los nominados, pero desde luego el ganar, como que nos podemos olvidar de ver a Jackman ganando el Oscar este año, sobre todo teniendo enfrente a Brendan Fraser. Ya hemos visto también a Kate Blanchett en la alfombra roja oficialmente, aunque ya sabíamos que estaba ahí, se había visto foto de su llegada, pero sin duda parece, aunque algunos dicen que también podría ser porque Tar gana León de Oro, pero parece que todo va a encajar y que Kate Blanchett ganará la Copa Volpi a Mejor Actriz. Sería su segunda después de que ganara en 2007 por I'm Not There, y el premio León de Oro será para otra película. Nos están comentando cosas en el chat, como por ejemplo Borja Butaki Butacón, que cree que Netflix ha ido a la deriva a verlas venir. Edgardo Castaño dice que no se esperaba que Atena, de Román Gavras, el hijo de Costa Gavras, fuera la película más favorable de Netflix, teniendo a Iñárritu o Baumbach ahí también. Y nos pregunta Herbach que si la película de Helen Mirren se estrena este año. Yo creo que se refiere a la película de Golda Meir, que interpreta a Golda Meir también, ¿no? Y esa se estrena el año que viene. En sí, cambio, es una de las que se ha caído. Adrià Gusens, que también está en el chat y que ha hecho también una cobertura excelente en su podcast. Oh, hola, Adrià. Hemos Nights, hablado bastante. Nos dice Tar, León de Oro. Pues, Adrià, amigo, me están comentando también que Todd Field parece que está también. O sea, si está Todd Field y está Kate Blanchett, a ver que hay juego. Que Ana de Armas va a estar encerrada en un maletero y va a entrar por la puerta de atrás. Si alguno nos puede confirmar, porque aquí hay que demostrar nuestra ignorancia, porque no se sabe todo. En Cannes sí que se sabe que cuando ganas un premio ya no puedes ganar Palma de Oro. Aquí habría que ver realmente la... Bueno, si puede ganar tanto película como actriz. De todas formas, está Adrià que dice que está Trace Lisette, que podría ser la que ganará la Copa Volpi. Yo anoche aposté por Trace Lisette en Mejor Actriz, por Mónica, la película de Andrea Palaoro, que ha tenido también muy buenas críticas. Es decir, ha habido críticas buenas, ha habido críticas malas, tirando para muy malas. Ha habido una tierra de nadie que caes ahí en el limbo, pero luego ha habido más o menos un grupito de películas que han mantenido pues ni muy buenas, ni muy malas, ni indiferencia. Una de ellas es Mónica, a mí también me sorprendió. Tiene un tráiler precioso, Trace Lisette es la protagonista. Me parecía un premio como muy natural en esta edición, que ha tenido un acento súper marcado en lo que es la identidad queer, en la transición de género. Un montón de películas en sección oficial y fuera de sección oficial han abordado ese tema. En sección oficial, pues Mónica, La Inmensidad. Fuera de sección oficial, pues por ejemplo, una de las películas que ha ganado premios en las jornadas del autor, como es Blue Jean, de las más comentadas fuera de sección oficial. Un montón de películas han estado orbitando sobre eso. El premio de Tracy Lisette, pues la verdad es que se sentaría muy bien.
Y eso solo puede significar que Tar entonces salta de categoría. Puede que Todd Field haya ido a acompañar a Kate como señor que la coge del brazo, o es que van a ver los dos a recoger un premio importante. De todas formas, lo que nos dice Adrián es eso, que León no puede ser compartido con más premios, pero se puede combinar solo una sola vez, un premio interpretación con gran premio, director, premio jurado o guión. Así que solo Tar tendría que ganar o León de Oro Mejor Película o Kate Blanchett. Menos mal que muchas gracias, Adrián, por toda la opinión, también de primera mano, porque ha estado cubriéndolo allí, como decimos. Se ha visto unas cuantas pelis. Nights. Sí. Y hablábamos de Mónica precisamente por la presencia de Trish Lissette, que es una cinta que está protagonizada por ella y por Patricia Clarkson, que, como decía, se centra en una joven transexual que se ve obligada a regresar a su casa para cuidar de su madre, que está a punto de morir. Y es el nuevo trabajo de Andrea Palaoro, que ya tuvo excelentes recepciones con Hannah, película interpretada por Charlotte Rampling. Así que también estuvo ya a concurso en Venecia, creo, ¿no? Esa película. Sí, sí. Un director muy interesante que vamos a ver si tiene esa presencia con ese posible premio a mejor actriz. Sí que es verdad lo que decíamos, que hay mucha más, no está tan claro en mejor actor, porque Brendan Fraser de momento, salvo noticias, no se le ha visto por la alfombra roja. ¿Lo habéis visto? Sí que es verdad que Venecia pues sí que suele acostumbrar a pues también reconocer actores no tan conocidos, con lo cual quizás eso de ver a Brendan Fraser, Kate Blanchett, es lo mismo que pretender ver a Austin Butler y Ana de Armas ganando el Oscar. Pues a ver, demasiado... Pues es Twitter, la fantasía, vamos, de la que se nutre Phil Twitter. Vamos ya, a dejar que Phil que Twitter hay, sueñe, pero el año pasado... Sueño húmedo de Twitter, pero calmémonos. Entonces, el año pasado realmente ganó John Arcilla, recordemos, el premio al mejor actor, que era un actor que no teníamos ninguno en el radar, por una película filipina de 3 horas, que era On the Job, de Missing Eight. Nos dijo a todos, pero ¿de dónde ha salido ese señor? A lo mejor pasó por la alfombra roja y ni le hicimos caso. Puede que ya haya pasado el mejor actor por la alfombra roja, que se rumorea que puede ser el de Beyond the Wall, el actor iraní de la película iraní, y no lo hayamos visto porque no sabemos quién es. Pues decíamos que The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, El hijo de Florian Zeller o Bones and All, de Luca Guadagnino, no están en Las Perlas de San Sebastián, que ya sabéis que empieza dentro de nada, el próximo viernes, pero sí que está Argentina 1985, de Santiago Mitre, que ha tenido unas críticas estupendas. Esta cinta pues histórica, de revisionismo histórico, que se adentra en el juicio a las juntas, la figura de un fiscal que organizó toda esta investigación y el posterior juicio, interpretado por siempre un valor seguro como es Ricardo Darín, que también ha sonado para poder estar como posible opción a mejor actor. Y vamos a ver, porque esta es una de estas cintas, Frank, aunque oficialmente todavía no ha sido elegida por su país, Argentina, sí que es verdad que puede tener una carrera larga a lo largo de estos meses y hablar mucho de ella, porque es esa cinta con empaque, con solidez, con mensaje, con emoción, que suele hacer el cine argentino y que recordemos que podría ser una opción para un tercer Oscar después de La historia oficial y El secreto de sus ojos. Para empezar, no ha comenzado malamente su carrera en Venecia. Ayer la Fipresti anunciaba su ganador de la mejor película de sección oficial. La Fipresti es ese grupo de críticos internacionales que va de festival en festival, que luego también elige la película mejor del año. En Donosti van a darle a Drive My Car, creo, el premio a la mejor película del año pasado. Pues la Fipresti en Venecia ha elegido la mejor película de sección oficial, Argentina 1985. Fue un poco sorpresa, pero no lo es tanto si miramos las calificaciones que ha tenido, lo bien recibida que ha sido. A mí me sorprendió un poco que en Europa, en España sobre todo, se recibió muy bien la película de Santiago Mitre, haciendo lecturas en clave local, inevitables por otro lado, no con nuestro pasado reciente y la dictadura por la que atravesó el país, pidiendo que bien sería una película en España que abordara el tema de nuestra dictadura, como lo hace Mitre en Argentina en 1985. Pero sí que es verdad que entre la prensa internacional, en particular la prensa estadounidense, las opiniones eran en que era una película como, pues, de esas películas como muy bien empaquetadas, esas películas de juicios que ellos hacen también, como que era demasiado bonita, demasiado con lacito,
pero que es, a fin de cuentas, las películas que les gustan a ellos. No sé por qué lo interpreté como que era algo negativo sobre la película, ese estilo un poco de sobremesa, ¿no? Yo creo que va a ser la opción de Argentina para los Oscars. De momento la he elegido para representar a Argentina en los Goya, pero en algún momento, no sé cuándo será, anunciará que es la película. Y ahí estará por ver si Ricardo Darín y la película en sí consigue, con la presencia de Darín, que es un actor ya un poco también que trasciende las películas en las que sale, se cuela en mejor película. Hay que decir que ya una película argentina que abordaba los tiempos de la dictadura como la historia oficial de Luis Puenzo, fue un pequeño fenómeno también en los Oscars de los años 80 y también saltó de película internacional a alguna categoría de interpretación, ¿no? Norma Leandro o alguien estuvo nominada y no sé si el guión de Luis Puenzo o algo así. O sea que, salvando las distancias, todavía no la hemos visto, la vamos a ver en Donosti, pase el sábado a verla. Sí, yo creo que va a ser una de las cintas que más convenza también ahí. Antes hemos mencionado, está ahí en el pelotón de favoritas, se habla mucho de ella, pues como tú lo has mencionado de pasada, el nuevo trabajo de Laura Poitras, que ya sabes, la documentalista que logró el testimonio del antiguo analista de la CIA, Edward Snowden, en Sitting Sin Four, documental que ganó el Oscar, y en Venecia ha presentado otro documental, All the Beauty and the Bloodshed, que gira en torno a algo que se ha convertido en una tragedia en Estados Unidos en la actualidad, como es la epidemia de los opioides, centrado especialmente en una artista como es la fotógrafa Nan Goldin, que durante años ha luchado contra esta adicción. Muy buenas críticas, también para Nanako, como decíamos. Y de sus favos. Pues vamos a ver, sería el segundo documental que gana en Venecia después de Sacrograf, de Gianfranco Rossi, en el caso de que ganara. Sí, Rossi ganó con esa película muy romana en el año 2000 y algo, lo tenía por aquí apuntado. Y como has dicho, yo creo que ha sido como, junto con la de Panahi, las dos películas favoritas de la crítica. No solo eso, la película de Poitras está en todas partes. O sea, Venecia ha tenido un ojo espectacular, porque era una película que estaba fuera del radar de todos los oscarólogos y todos los especialistas cuando se anunció el line-up. Pero va a estar en Nueva York, donde va a tener una gala especial de presentación, cosa que no van a tener otros títulos que son estrenos mundiales de allí, como Till, que va a tener una gala normalita. No, esta va a tener una gala de estas especiales que le gusta el Festival de Nueva York, se va a ver en Toronto, se va a ver en Londres. Creo que se saltó Telluride, comentábamos ayer en el Spaces. O sea que este año no hay una película que haya estado en todos esos festivales de otoño, como pudiera ser El poder del perro el año pasado, que te dices, vale, esta es la película que está en los cuatro, está en Toronto, en Nueva York, en Telluride, en Venecia, en Londres. Pero la que más se le acerca es el documental de Laura Poitras. Ha tenido muy buenas críticas. La película como que oscila entre dos narrativas distintas, la parte activista contra esta farmacéutica que atrapó en la adicción a un montón de enfermos con los opiáceos, y también en la parte artística, ¿no? Que a lo mejor no ha sido tan bien valorada, pero que incluso en esa parte artística la película nadaría en esa corriente de temática queer, de temática de identidad que ha trazado, no sé si de forma voluntaria o involuntaria, el festival este año, porque también esos retratos de personas marginales y enfermos de SIDA y demás que hizo la artista en la que se centra el documental, pues también es muy importante. Esta misma tendencia queer que dices, saludamos también a Silvia García Jerez, que nos pregunta precisamente por una de esas películas, gracias Silvia por estar aquí, que también sigue esa tendencia, que es L'Immensità, la película italiana protagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Emanuele Crialese. La verdad, nos pregunta Silvia si tiene opciones, parece que no, porque su única opción sería Penélope Cruz, pero ya ganó el año pasado por Madres Paralelas, y es una de estas cintas, Fran, como decíamos, que aparte de seguir esa temática que han compartido algunas de las películas que se han visto, pues sigue, bueno, esa perfección de la, no sé tú cómo lo decías, lorenización o italianización de Penélope Cruz, después de haberla visto en películas como Non ti muovere con Sergio Castellitto, pues que bueno, pues sigue pues con ese papel de mujer mediterránea, en este caso como madre de un hijo que está en fase de cambio o en fase de descubrimiento de su identidad sexual.
Sí, Penélope Cruz ha sido lo más comentado de la película. A Penélope le sirve, le sienta muy bien este tipo de papeles muy almodovarianos. Almodóvar ha sabido muy bien sacar esa Penélope Cruz a la luz y encaja muy bien con ese cine italiano que enlaza con esas grandes mamás de la historia, es de Anna Magnani a Sofía Loren. Ha sido lo más aplaudido de una película que, por otra parte, tampoco ha gustado en exceso. Entre las apuestas de la inmensidad, el premio Mastroianni, este que destaca una interpretación no, Nobel, o no Nobel, pero sí de descubrimiento, justamente Luana Giuliani, que es la hija de Penélope Cruz en la película, podría saltar y ganar ese premio. Hay que decir que Emanuele Crialese tuvo el foco cuando presentó la película porque él mismo vino a decir que sí que había tenido una transición de género, la película no está basada en él ni nada, pero sí utilizó la presentación de la película para comentar ese aspecto privado de su vida y ponerla también en perspectiva dentro de su filmografía, ¿no? Porque ha salido así. Pero no vamos a tener a Penélope Cruz con segunda Copa Volpi. Hay que decir Pues que no. solo hay tres actrices en la historia que han ganado dos Copas Volpi. Lo decía Nando Cruz muy bien en su tweet. Ya sabes que Nando estará ahora mordiéndose las uñas para ver si Blanchett se lleva actriz o si asalta a otra categoría. Y recordaba esta tarde en Twitter que Shirley MacLaine, Valeria Golino e Isabel Huppert, otras de sus femme fatale, son las tres únicas actrices en estos 79 años de historia, aunque el primer actriz nos ha entregado todo el tiempo, que tienen dos Copas Volpis. Bueno, vamos a ver si Cate Blanchett es esa segunda, pero Penélope Cruz ya no lo va a ser, o si hay una nueva vía en el palmarés. Bueno, dejemos a Nando Cruz, que menuda semanita lleva el pobre entre la reina Ay, por y Dios. ver si Cate Blanchett. Ahora imagínate que gana Trace Lisette, como nos decía Adrià, que ya la semana negris, En la avis semana horribilis, horribilus. horribilis para Nando Cruz. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre realmente, porque ya estamos a 10 minutos en principio de que comience la ceremonia de premiación en la sala grande. Vamos a seguir hablando de las películas como se dan premios, porque van a empezar un poco con la sección Horizonti, que un poco hemos quedado un poco así más al margen este año. Pero bueno, yo, Fran, también te quería preguntar, pues porque realmente, a ver, esto es lo que se dice siempre, decide un jurado de 8 o 9 personas, habitualmente, está presidido por Julianne Moore este año, y lo que siempre se dice, ¿no? Que depende mucho los ganadores del mensaje que quiera dar o de un poco también de las características de ese jurado. Tú, no sé qué feeling te da este jurado presidido por Julianne Moore a la hora de por qué película crees que se pueden decantar, si quieren dejar un mensaje también premiando a Jafar Panahi, que además de la calidad de la película, pues sería como también dar desde Venecia un mensaje al mundo, premiar una película más oscarizable, una película más pequeña, ¿por dónde crees que va a ir la cosa en ese sentido desde el punto de vista del jurado? Pues es que, claro, jugar con las quinielas, o sea, esto no es el Oscarómetro en Venecia, o sea, es muy difícil predecir lo que va a hacer un jurado, porque a fin de cuentas es un grupo de 6, de 7, de 8 personas, en este caso son 7 personas, 4 directores, 2 actrices y un novelista, que es Kazuo Ishiguro, también guionista. Entonces, por el perfil de esos directores, por lo entusiasmada y emocionada que se mostraba Julianne Moore, en ese homenaje a Jafar Panahi que se hizo ayer en Venecia. Súper emocionante. Ya fue emocionante ver su silla vacía durante la rueda de prensa de Nouvelles con su nombre puesto y la silla vacía, porque recordemos que está en prisión en Irán por enfrentarse al régimen actual que gobierna el país. Entonces, yo creo que si tenemos a Alice Diop con run run de premios y tenemos a Nouvelles con run run de premios, tenemos a Laura Poitras paseando por ahí, yo creo que. Muchas veces los jurados confunden que tienen que premiar a la mejor película con el mensaje a transmitirlo. Uno de los casos más comentados de la historia festivalera es cuando George Miller le dio el premio a la mejor película a la película de Daniel Blake de Ken Loach, que se lo quitó a otras películas que eran mucho más favoritas y no les tembló el pulso a la hora de darle una segunda palma de oro a Ken Loach. Porque el mensaje que transmitía esa película estaba por encima de la calidad de otras que a lo mejor eran superiores. En esta edición, mi pálpito es que va a pasar algo similar
con Saint Omer, All the Beauty and the Bloodshed y de No Bias peleando por ese pelón, ese león de oro y por las menciones especiales del jurado. Creo que otra cinta. Otra cinta que podría estar, que ha tenido buenas críticas y que también un poco ya confirma el talento de su directora, es The Eternal Daughter, de Joanna Hogg, después de Souvenir, ese díptico tan valorado, pues ahora pues ha presentado esta cinta con Tilda Swinton como protagonista, pues que interpreta pues eso, a una mujer, su madre, en un castillo, espacios cerrados. A su madre y a su hija, la sí, misma sí, sí, persona, o sea, ¿no? Dos reflejos o tres de sí misma, o sea, estamos aquí, el cine va cambiando y ya saben que se pone todo el mundo vanguardista. Y en fin, pues una de esas películas que también son muy de nicho, muy de festival, muy de críticas, pero que bueno, sigue aupando a esta directora que va en una progresión ascendente sin lugar a dudas. Y que bueno, era el salto natural, ¿no? Porque después de pasar por las secciones paralelas de otros festivales, pues por primera vez participa en competición en un gran festival como Venecia. Para mí personalmente era la película que tenía más ganas de ver cómo era recibida en este Venecia, precisamente porque las dos anteriores, de Souvenir Part 1 y de Souvenir Part 2, dos películas imprescindibles en el cine reciente, A ver qué pasaba con ella. A mí me ha decepcionado un poco la recepción, valga la redundancia, de la película, porque como que se ha quedado un poco pequeña o un poco carente de ambición con respecto a cómo era ese díptico que conformaba las películas de Souvenir. A lo mejor es una película demasiado pequeña, demasiado experimental, pero lo que sí está claro es que Venecia se ha puesto esa medallita de ser el primer festival de su clase que ha metido a Hawks en sección oficial a competición, cosa que probablemente tenía que haber hecho Cannes el año pasado con The Souvenir Part 2, que la relegó a una cierta mirada y tuvo muchas mejores críticas que muchas de las películas que, bueno, este año, no, hace dos años, que estaban en sección oficial. Esta medallita ya se la va a llevar Venecia. Cannes es corto de miras algunas veces para meter a cineastas que no ha criado él, para meterlos en sección oficial. Y Venecia no tiene problemas en haber metido a Joanna Hogg y de llevarse esa, pues esa, cuando Joanna Hogg gane en Berlín dentro de dos años o en el propio Cannes dentro de tres, Venecia saldrá diciendo, yo fui el primero que la metió en competición. Pero la recepción al final se ha quedado como en nota media, ¿no? Pues vamos a ver, realmente vamos a hacer un poco de recopilación porque nos está comentando por Twitter, por redes sociales, lo podemos ver, pues Julia, Cinematic Talk, la compañera de Space de Frank, además, pues es la verdadera garganta profunda de esta carrera, las cosas como son, porque lo sabe todo, realmente nos dice que están en la alfombra roja Todd Field, Luca Guadagnino, Laura Poitras, Martin McDonagh, Alice Diop y Panahi, Jafar Panahi, con lo cual, entre ellos tal. Hay muchos rumores de que Bones and All podría llevarse dos premios, el de dirección para Luca Guadagnino y el de actriz emergente para Taylor Russell. Es este premio que entregan, el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente. El año pasado fue el actor Filippo Scotti de Fue la mano de Dios, de Sorrentino. Pues este año podría ser Taylor Russell, que ya tuvo muy buenas críticas con Waves, un momento en el tiempo, hace unos años. Y ahora, pues bueno, es la compañera de Fatigas y Canibalismo de Timothée Chalamet en Bones and All, con lo cual sería un gran resultado para la película. Sí, hombre, sería un... hay que decir que ese Mastroianni es uno de los premios que no te impide que accedas a algo más. Es decir, que si Taylor Russell consigue ese premio de revelación, no impide que Luca Guadagnino se lleve guión, ¿no? Porque decíamos que no es el guionista de la peli, pero sí se lleve una mención especial del jurado o dirección. Russell o la chica que te decía de la inmensidad son los nombres a lo mejor que están ahí. No sé muy bien cómo funciona el Mastroianni, porque la actriz, por ejemplo, las actrices de Saint Omer también eran carne de Mastroianni, por ejemplo, o la protagonista de Chiara o Chiara, la película italiana que se presentó en la última jornada, ayer mismo, la última jornada concurso, que es esta biografía de Santa Clara de Asís, salpicada con números musicales y que también tuvo unas críticas más o menos mixtas, ¿no? Será el primer premio probablemente de sección oficial que veamos esta noche en la ceremonia, que está a tres minutos de empezar. Sí,
Nos dice Óscar Palomares, hola, un gusto veros, gracias Óscar, gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Ante la ausencia de Fraser y contemplando la posibilidad de que la Copa Volpi no recaiga en un intérprete desconocido, y si McDonagh va a recogerlo por Colin Farrell, pues podría pasar, porque ha tenido excelentes críticas, es un gran año para el actor irlandés, que lo hemos visto en Batman y en la otra que lo hemos visto también este año, la serie también de La Sangre Helada. Y bueno, realmente, pues algunos dicen que es el mejor trabajo de su carrera o es el trabajo que realmente le pone por primera vez con garantías reales de poder pelear la nominación, ese papel de amigo apocado que no sabe cómo su amigo del alma, Brendan Fraser, quiere dejar de serlo. Una cinta casi comparada con El Hombre Tranquilo y un poco pues ese ecosistema que crea Martin McDonagh, que a mí ya me parece palabras mayores cuando dicen que es la mejor película de McDonagh desde En Brujas, teniendo en cuenta que a mí Tres Anuncios de las Afueras me parece una película que si no perfecta casi, porque todo encaja a la perfección. Entonces, bueno, y que a ver, que la carrera de McDonagh es En Brujas, es Siete Psicópatas y Tres Anuncios de las Afueras. Sí, tampoco sí. Significa mucho. Que a ver, que tiene cuatro películas este señor y que sea la mejor película desde En Brujas, pues es que hay dos películas solo entre medias. O sea, no. Es verdad que yo siempre la he definido cuando hablo de ella como una secuela espiritual sin tener nada que ver con En Brujas, porque sí que es esa reunión de los tres artífices de aquella en un contexto distinto, pero sí continúan las rencillas que había que construían un poco el eje narrativo de En Brujas, ahora en otro espacio, pero de alguna forma esa familiaridad con los personajes, porque En Brujas sí que tú fue una película realmente importante, le dio a McDonagh su primera nominación al Oscar como guionista. Luego lo ganó con Tres Anuncios a las Afueras. Entonces, pues es interesante ver qué. Y no podemos dejar de hablar, Fran, porque luego ya no hablaremos en los premios sobre ello. Pero no te preocupes, querida, el título de la película de Olivia Wilde, que es lo que Venecia le faltaba también para rematar una edición, pues como festival lo que quiere, ¿no? Grandes películas, muchas estrellas y también su puntito de morbo y de escándalo. En fin, todo lo que habrá pasado en ese rodaje, que si ahora este escupió a la otra, que si no se habla, que Florence Pugh en la rueda de prensa no estuvo, en fin. Bueno, pero es uno de los títulos que mejor define lo que ha sido este Venecia, ¿no? A fin de cuentas, antes hablamos cómo había priorizado tener el foco, tener alfombra roja, por encima de otras cosas, sacrificando películas de otras nacionalidades que seguro que querían haber tenido hueco en la parrilla de sección oficial y las dejaron para meter a White Noise, por ejemplo. Y Don't Worry Darling, pues es esa película que metes en sección oficial porque sabes que te van a ir la mayor estrella del momento ahora a nivel fan y a nivel de medios, como es Harry Styles, que además venía con toda esa polémica que se creó en las semanas previas a su presentación en Venecia, pero que, como te decía, ejemplifica de manera perfecta el objetivo de Venecia este año. Que la haya incluido además Rebordinos en sus perlas, pues oye, pues también tiene su aquel. En cualquier caso, los festivales también se han nutrido siempre de películas, de estrellas de este tipo. Me acuerdo cuando Cannes llevó, por ejemplo, a Madonna a presentar un documental que hizo y lo hizo por el mero hecho de llamar la atención y de ser el foco mediático durante esos días y poner el festival en los medios, ¿no? Ponerlo en el mundo. Entonces, son estrategias que siguen para poder combinar y subsistir. Lo que pasa es que Venecia este año lo ha tirado todo a esa única carta, ¿no? Así que cuando el León de Oro sea para una película iraní o para la película francesa de Alice Diop, va a ser, pero qué hostias ha pasado aquí, ¿no? Comentábamos ayer que sería súper divertido que por segundo año consecutivo ganara Francia un León de Oro con una película que expresamente había rechazado Cannes en su sección oficial, como es Anomal, y que el año pasado también rechazó al acontecimiento. Entonces, va a ser una llamada de atención que a ver si sirve para que Thierry se replantee su misión en esta vida y haga algo con ella, ¿no? Pues sí, tiene tiempo para preparar el próximo Cannes y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque desde luego le está quitando. Sí, sí, estoy como muy oscuro, me veis ahí entre penumbras, entre sombras. Pues sí, realmente te vemos oscuro, pero realmente. No importa. Realmente bastante estamos haciendo, porque estamos, ya saben, con esta
conexión también con Venecia, esperando también la señal ya oficial de la ceremonia, que en principio, si no ha comenzado, está a punto de comenzar, 7 de la tarde, ceremonia de premiación a la que ya vamos a ver realmente, y después de las cábalas ya se va a ir anunciando verdaderamente los ganadores de esta edición de Venecia, 79 edición, el festival más veterano, un festival que recordemos que también ha homenajeado, y tú también has dado buena cuenta de ello en tu, siempre digo, recomendable newsletter, ha homenajeado a Catherine Deneuve y Paul Schrader. Catherine Deneuve, que mostró su habitual clase y también cierto ego en su inicio actual, y luego Paul Schrader, que presentó fuera de concurso Master Gardener, su nuevo trabajo, con la cual cierra esa trilogía de la redención formada por el reverendo, el contador de cartas, lleva Master Gardener con Sigourney Weaver y Joel Edgerton. Y bueno, y ahí habló Paul Schrader, pues de también los problemas de salud que está atravesando ahora. Y bueno, también fue uno de los nombres que pasó por este festival, aunque no compita la cinta por el León de Oro. Sí, o sea, bueno, Catherine Deneuve, leyenda absoluta, el único de los festivales que la premió en competición cuando pudo hacerlo con Place Vendôme allá por el 90 y tantos. Y fue, como siempre, una gozada verla. Es curioso lo de Paul Schrader, ¿no? Con lo que afirmó que mintió a los médicos y a todo el mundo de que estaba enfermo para que le dejaran terminar la película. Este mismo año veíamos otra película de un director también nonagenario como el mítico Frederick Wiseman con una película no documental. O sea, es como Alice Diop dio el salto también a la ficción con A Couple, una película que es básicamente un monólogo filmado en distintos escenarios sobre una actriz que interpreta a la esposa de León Tolstoy y que no ha gustado mucho. Me acuerdo que cuando se presentó decía que a lo mejor tendría una mención especial en el palmarés, pero al final la película era tan pequeñita, son 60 y pico minutos comparado con las películas de 4 horas, los documentales de 4 horas que hace Wiseman. Pues a lo mejor ha sido un capricho más del programador de Venecia que realmente que necesitara ese espacio en competición oficial y fuera un poco fagocitada por todas las películas que se presentaron ese día, que creo que compitió con Bardo y con Tar, ¿eh? O sea, que nadie le hizo caso al pobre Wiseman a sus 92 años de vida. Pues ya empieza la gala en directo, ya la podéis ver aquí, la estamos compartiendo con vosotros en riguroso directo desde la sala grande de la Bienale. Tú has estado ahí, ¿no, Nacho? ¿Has estado en esa sala o no? La verdad es que no. No has visto ninguna película. No se proyectan ahí películas en esa sala. No he estado. Ahí realmente son como los pases, con las estrellas, las premieres, etcétera. Pero bueno, vamos a ver realmente qué es lo que nos depara. Vamos a estar muy pendientes de los ganadores que se vayan conociendo y de ver realmente si Venecia se decanta más por un perfil de autor este año o por un perfil más oscarizable. La verdad es que todas las apuestas, también se comenta en redes, habíamos hablado de Panaji, habíamos hablado de Alice Diop, de Laura Poitras, que parece que está ahí un poco adelantando por la izquierda en las últimas predicciones, así que parece que entre ellos va a estar realmente el pescado de este Venecia. Parece que Brendan Fraser no va a tener nada que hacer el mejor actor porque no se le ha visto, nadie se le ha visto, así que hagan sus apuestas de lo que puede ocurrir el mejor actor. Y en cambio, mejor actriz, pues hay emoción, porque está Cate Blanchett presente. No sabemos si como ganadora de la Copa Volpi o como productora de Tar. Y, también, ¿es productora de Tar? No lo sabía. Sí, es productora de Tar, entonces podría venir. Oh, me empiezan a encajar las piezas. En calidad de ello, o si realmente vamos a ver, como decía Adrià, pues que hay otras opciones en mejor actriz que también están presentes en la ceremonia. Así que con mucha expectación ya estos momentos de lo que ocurra en este Venecia, al que ya le queda poco tiempo. Veremos a ver si, como decíamos, Tracy Lissette, que era la presencia de la película Mónica, es la que está presente. Pero vamos a partir de ahora ya certezas. Vamos a hablar de exaequos también. O sea, Cannes es muy dado a dar exaequos. En interpretación últimamente no, pero sí en menciones de jurado. No vamos a quemar todos los barcos de Cate Blanchett. Vamos a confiar que todavía tiene opciones de premio.
aunque con lo que has comentado de que es la productora de tal, yo desconocía ese dato, que esté ella productora de la película y que esté Todd Field también director y guionista de la peli. Encaminamos el premio hacia una mención de jurado o hacia un León de Oro, con lo que Venecia tomaría esa senda que tenía los últimos años de poner en el disparadero, poner el objetivo sobre un título de Oscar. Julia Moore es la presidenta del jurado, es íntima amiga de Cate Blanchett, lo comentaba nuestro buen amigo Nando en varios tweets resaltando esa amistad, diciéndole no te preocupes, Cate, que te vamos a dar el premio a ti. Si no es el de actriz, es el de película, es todavía más relevante todavía. Es una película que a los que son directores, como decía, la mayoría son 4 directores y 2 actrices, pues verían con muy buenos ojos premiar. Y veremos a ver si al final ese efecto, ese mensaje social lo quieren transmitir a través de un premio a Jafar Panahi en dirección, lo cual sería muy simbólico. Hay que decir que Panahi ya ha ganado un León de Oro, lo hizo en el año 2000 con una película estupendísima que se llama El Círculo. Panahi ya lo tiene todo, tiene también un Oso de Oro, tiene un premio en Cannes de guión, creo que tiene también, y una Cámara de Oro por su debut, que era una película chulísima que se llamaba El Globo Blanco, que la escribió Abbas Kiarostami. Yo prefiero este cine iraní de la escuela de Kiarostami al cine iraní de la escuela de Farhadi, que a lo mejor es esa otra película en competición, Beyond the Wall, que suena en las apuestas para darle el premio al mejor actor, ante la ausencia de Darín, de Fraser, de Colin Farrell, que son esos actores más mediáticos que le gustaría tener a Venecia en su foto de palmarés. Y a lo mejor al final Venecia se tiene que conformar con tener a un actor iraní, a Tracy Lissette y a Cate Blanchett, eso sí, en el epicentro de la noticia. Pues la ceremonia, veremos a ver si se alarga mucho o no. De momento no pinta muy bien porque ha comenzado con una actuación musical en la sala grande del violonchelista Hauser, interpretando una nueva versión de la historia de amor de Arturo Chino Mazán. Se han visto imágenes de películas, un poco para rescatar un poco esa nostalgia cinéfila y esa evocación del poder en salas. Pero bueno, ya sabemos esto cómo es, que aquí todo el mundo quiere su minuto de gloria. Voy a buscar un foco mientras sigues hablando, voy a intentar buscar un foco de luz. Muy bien, ¿vale? Pues aquí estamos, aquí perdemos las posesiones de Fran, ya sabéis, siempre cada uno desde un prisma diferente. Y pues bueno, vamos a ver realmente por dónde se desemboca esta ceremonia, que ya se encuentra en fase de conocer certezas, de conocer ganadores, después de que ahora todos sean cábalas. Cábalas en base a las críticas primero, cábalas después en base a lo que hemos visto de presencias en la alfombra roja. No tan claro como Cannes, porque Cannes siempre acota mucho pues las presencias que van y luego pues simplemente tienes que encajar. Aquí tenemos un batiburrillo de nombres, como decimos, Alice Diop, Laura Poitras, Martin McDonagh, Todd Field, están en Venecia, podrían ganar el León de Oro, también podría ganar, no está, por tristes motivos, Jafar Panahi, ya saben, por la situación en su país y su reclusión. Que le hace pues, impedir rodar con normalidad y también viajar a festivales de este tipo. Recordemos que si gana Jafar Panahi ya sería su segundo premio importante en un festival internacional, porque en 2015 ganó en Berlín el Oso de Oro por Taxi Teherán, lo recogió su sobrina, así que veremos a ver quién recogería en esta ocasión el premio para Jafar Panahi en el caso de que gane el León de Oro, porque por No Beers, su película, una nueva mirada a la situación de su país, está muy presente en todas las apuestas. Yo iluso de mí, Fran, ahora que tenemos con mejor luz, yo pensaba que esto del violín era, del violonchelo, perdón, era un homenaje a la reina, pero no, por supuesto, demasiado, pues nos han sacado aquí un homenaje, una actuación musical. Y ahora tenemos pues a la presentadora de la ceremonia, que va a llevar un poco el hilo conductor de esta noche. Recordemos que primero se van a entregar muchos premios, pero que son de las secciones paralelas, los de la sección Horizonte especialmente, donde se ha visto, no hay que olvidar, la nueva película de Juan Diego Botto, o bueno, mejor dicho, el debut en la dirección de Juan Diego Botto, con lo cual vamos a ver, porque no sería la primera vez que una película española gana en esta sección. Pues es verdad, Horizonte es una sección a concurso. Entonces, pues ahí se presenta esta película, el debut de Botto, con un drama, muy drama,
sobre el problema de los desahucios con Penélope Cruz y Luis Tosa, se va a ver también en San Sebastián. No ha tenido mucho impacto. Yo la verdad es que me frustraba intentando recoger reacciones a la película de Otto en redes y demás, entre la prensa internacional, también no ha tenido mucho impacto. Y la prensa nacional, más allá de es una película necesaria, está como muy embargada. Me hace prever lo peor. Yo me la he saltado en Donosti, he dicho, ya la veré en Movistar. ¿Tú la vas a ver? Bueno, ya, sí, ya. En San Sebastián, dices. Sí. Sí, esa es la idea. Aunque yo ahora mismo en San Sebastián estoy totalmente desbordado, porque después de comprar, de adquirir todas las entradas, pues ya no sé qué tengo cada día, qué no, pero bueno, iremos viendo. Me ha pasado un poco así también. Qué se ve. Y bueno, no sé si dentro de 2 semanas tocará hacer, ya lo anunciamos, directo en San Sebastián. Veremos a ver si vemos si... Vamos a estar los dos por ahí. Vamos a ver si el palmarés también lo podemos contar, porque siempre también los palmares de San Sebastián siempre son polémicos y encima, habiendo visto las películas como las habremos visto, pues seguro que nos podemos indignar y en vez de blanco que decía Borja, nuestra piel adquirirá colores rojáceos de indignación. Pero bueno, porque bueno, recuerda, aunque estamos en otro tema, Blue Moon, ganadora del año pasado en San Sebastián, de la que nadie se acuerda, la película rumana Gritona, todavía no se ha estrenado en España. No sé si es otra de esas conchas de oro inéditas. Dices, pues yo no sé si recuerdo que al final si pescó el distribuidor o no, pero es una película que a lo mejor te la encontrarás en Filmin en cualquier momento, siguiendo esa honrosa o no tradición de conchas de oro que no van a ningún sitio. Pues está la señora, está presentando sus cositas. Yo la verdad tengo que reconocer que Horizonte la ha intentado seguir, pero el peso de la sección oficial era tan grande y los nombres de Horizonte se ha esforzado mucho en meter mucho cine en Nobel. Y bueno, es que creo que casi todas son primeras películas o segundas películas. Y no he seguido mucho lo que ha dado de sí esa sección. A ver con qué nos... El problema que decimos siempre en estos festivales, y yo creo que cada vez más es imposible, tanto presencialmente como fuera, seguir un festival. Muchísimas secciones se ven Cannes, aparte de la sección oficial que tiene una 20ena de películas, una cierta mirada, 15ena de realizadores, semana de la crítica... es que no se puede todo, o sea, no se puede, pero es así. En un nivel como más, pues a nivel personal, yo cuando estaba sacando esas entradas de Donosti, hay una retrospectiva maravillosa de Claude Sauzet en Donosti este año. Digo, voy a hacerle un hueco para ver una de mis 2-3 películas favoritas de todos los tiempos, que es Un corazón en invierno. Pues era imposible encajarla, porque por horarios o por lo que sea, solo tiene un pase que te encaja que te choca con esta película. Al final terminas como muy apegado a la realidad y ese espacio que tienen que ser los festivales de cine para la prensa se convierte en una temporada en el infierno. Es verdad que si vas como industria o si vas a presentar peli o algo, pues es un paseo más relajado. Pero para la prensa, lo vemos en los tweets, Adrià, que ha estado ahí grabando podcast de madrugada, los que han estado escribiendo reseñas, haciendo vídeos. O sea, impresionante el trabajo de toda la gente que se desplaza allí, que duerme escasas horas, que... Madre mía, ¿qué pasa con los mosquitos en Venecia? Tú si has estado allí, cuéntame qué pasa con los mosquitos, porque he visto a un periodista norteamericano que ponía unas fotografías hoy despidiéndose por fin del Lido con mordeduras de mosquitos así como mi cabeza de grandes, pero ¿qué tipo de bestias hay por ahí sueltas, ¿no? Hombre, con esas aguas verdes y el calor, porque son las fechas en las que se hace Venecia, pues es lo menos que puede pasar, es lo que le pasó a Nanako seguramente, y por eso está la pobre indignada con todo lo que se ha visto, salvo Alice Diop. Y estoy en ese momento que ya me estoy empezando a cansar porque, vamos a ver, realmente hemos venido aquí a conocer los premios y aquí realmente, bueno, hay que darle un poco más de agilidad a esto, menos mal que ya se entrega el primero, y vamos a estar muy pendientes, bueno, pues también de lo que anuncie la cuenta oficial para no perdernos de la Bienale, porque ahora mismo, ya digo, vamos a conocer premios en otras secciones. Bueno, están presentando, yo creo, al jurado de Horizonte, ¿no? Que hay que decir que lo preside Isabel Coixet, ¿no?
Sí, hay que reconocer, hay que decir también que quien está presentando la ceremonia es Rocío Muñoz Morales, que tiene un apellido muy latino. Pero vamos. Entonces, aquí lo que dice, si hubiera que elegir una palabra para definir Venecia y sus películas, esa palabra sería coraje. Es un poco como define ella en su discurso inaugural. También dice que, podemos decirlo, esta ha sido la edición que realmente ha brillado con extraordinaria normalidad. Hurra, un poco, ha sido un poco una celebración también de que se ha vuelto a la normalidad después de 2 años de pandemia, que sí que se celebró Venecia, tanto en 2020 como en 2021, pero con muchas restricciones. Pero bueno, ya realmente Venecia ha vuelto a la normalidad a este 2022 con todas las... Mira, y efectivamente nos comentaban en el chat que estos eran los premios de Venecia Inmersiva. Este premio, el primer premio que se está recogiendo, que estamos viendo ahora en pantalla, es el Escape de Hermann Heller, premio especial del jurado en esta sección que no sabía ni que existía, que es Venecia Inmersiva. Una película de animación, por lo que veo, ¿no? Venecia Inmersiva, que encaja mucho en la, un poco pues en este carácter vanguardista que está teniendo Venecia o está teniendo en estos festivales, cada vez más enrolados a adoptar nuevas voces, nuevas tendencias, nuevas vanguardias. Lo hemos visto o se está comentando con las películas que se han podido ver en concurso, y el premio Venecia Inmersiva especial del jurado ha sido, como bien decías, para una película de animación, Escape, de German Heller. Así que es el primer ganador de Venecia. De este palmarés. Va a tardar un poquito, luego acelerará, no os preocupéis a los que estáis en el chat, estos premios aquí es verdad que tal, pero necesariamente acelerarás. En sección oficial al final son solo 7 premios, los premios de interpretación, de guión, de dirección y 2 menciones de jurado y el León de Oro. O sea que luego meterá un poco de caña, pero bueno, nos sirve un poco para seguir hablando de las películas que hemos podido estar viendo en estos días. Hay que decir que las últimas ganadoras del León de Oro han sido películas como de marcado acento de Oscar, como decíamos antes, y estoy deseando saber si vuelven a esa senda con Taro de Banshees, que son las 2 únicas presencias de todas las películas americanas que hemos visto en la alfombra roja. Nos olvidamos siempre de Poitras, pero bueno, como es documental, pues es que claro, no lo hacemos ni caso, pero ahí va a estar. Y ojo a la película de Poitras en la categoría de mejor documental en los Oscars. Pues sí, la verdad es que se va a tener mucha presencia sin duda. Y vamos a ver un poco qué es lo que luego ocurre. Como decíamos, Rocío Muñoz Morales, por supuesto, es española, por supuesto. Es española. Ah, ya te has documentado ya, ¿no? Yo no sé cómo esto no ha salido en todos los titulares. ¡Hombre! De que realmente, hombre, nos han puesto ahí una presentadora española y nadie había dicho nada. Entonces, esto también es orgullo patrio en esta... Vamos a ver qué pasa cuando Ana de Armas no gane el premio. Como comentábamos contigo y también con otra gente, de si gana sería reina de España, Ana de Armas. Si pierde, pues es actriz cubana. Ella ya en varias entrevistas se ha alardeado de su origen cubano, no ha mencionado nada de su etapa en España. Así que... A ver, aquí nosotros somos así, Ana de Armas, española si gana, cubana si pierde, como son, aquí somos muy en España de estas cosas, pero veremos, la verdad es que Ana de Armas no está en la alfombra roja, en ningún momento se le ha visto, debe estar en Deauville. Al final la pista la ha puesto la maquilladora, no dejen a las maquilladoras, síganlas en redes. Luego pasa lo que pasa y al final descubren dónde estás por culpa de la maquilladora. La maquilladora que ha subido a Instagram, ver, pero... pues seguidlas en redes y aprovechamos para, oye, gracias a todos los que estáis en el chat, a las más de 50 personas que están siguiendo esta ceremonia con nosotros, si no lo estáis, que seguro que lo estáis, suscribiros al canal, que es gratis, no pasa nada, así os llegarán alertas y cositas para seguir la carrera. Nos estáis eligiendo ante la amplia oferta, estamos en los coletazos del verano todavía, la amplia oferta de internet es muy grande. Y que nos estéis eligiendo a For Your Consideration y al fin de lo que yo te diga para seguir el palmarés de Venecia, pues nos llena, como diría aquel, de orgullo y satisfacción. Así que vamos a ver por dónde nos lleva esto. Se están entregando más premios de la Venecia Inmersiva, gran premio del jurado, gran premio de la Yuria,
para From the Main Square, de Pedro Harms, también pues de estilo animado, por lo que vemos en el boceto. Entonces realmente encaja mucho con lo que decía Óscar Palomares, que esta sección es la que antes era Venice VR, Expand, que eran los que usaban realidad virtual, pero la verdad es que no lo podemos asegurar porque con tanta sección es imposible perderse. Es difícil. Tanto... Yo sé que me estoy metiendo ahora en la sección de esta inmersiva y efectivamente son obras todas como de realidad virtual, animación experimental y este tipo de cosas. Es lo que decíamos, un festival al final es tan grande que cada uno encuentra el nicho, el hueco de lo que le gusta. Los que le gusta, tiene retrospectivas de cine clásico, de clásicos recuperados también Venecia, de antiguas ganadoras, de tal, estupendas, que es una gozada y una oportunidad única de ver ese tipo de películas en una sala de cine o en una playa o en sitios así. Si te gusta la animación, vas a tener tu hueco. Si te gusta el cine más de boots y de tal, vas a tener otra sección. Es verdad que el foco está siempre puesto en la sección oficial, pero bueno, está todo este universo paralelo. Que bueno, que si te vas a otro festival como Toronto, o sea, tú miras la programación de Toronto y tienes todos los días 40, 50 películas para ver. Para ver al día. O sea, imagínate el abanico que tienes. Sí, sí. Y lo que yo siempre digo, son películas que si no ves en festivales ya no vas a ver nunca en tu vida, seguramente. Blue Moon. Entonces, si no la viste en el Teatro Victoria Eugenia, lo hicimos nosotros aquella mañana ciaga, nunca la verás. Sí, sí. Esa película oligofrénica, todo el mundo chillando, culebronesca, el primo, que era más malo que yo que sé. ¿Dónde vas a ver una película como I Want to Talk About Duras si no es un festival de cine? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la Duras de este año? Porque teniza. Se siguen entregando premios de la Venecia Inmersiva, que yo no sé si es ya una premonición de cómo va a terminar Venecia Inmersiva en las aguas, porque esperemos que resista. Miglior Experiencia, Best Experience, The Man with Golden Leaf, de Xin Jin Chen. Es la cinta que se ha llevado el premio a la mejor experiencia. A la mejor experiencia inmersiva. Estos premios están muy bien, pero hubiera estado fenomenal que se hubieran hecho una gala como los Oscars honoríficos ayer por la noche, tranquilamente, con unos canapés, una cosa, un poco más de jiji jaja, y te los quitas de la sección oficial, ¿no? Y lo digo nosotros, que cada vez que nos mueven un premio de la gala de los Oscars nos llevamos las manos a la cabeza y decimos sacrilegio cuando te quitan una categoría, como el año pasado hicieron cuando nos quitaron los honoríficos. ¿Volverán los honoríficos a los Oscars este año? ¿Vamos a ver a Diane Warren recoger su Oscar honorífico o nos lo van a meter enlatado? Yo de verdad es que no puede ser. Porque se me había olvidado que el honorífico de este año era para Diane Warren y para Michael J. Fox. Y para Paul Weir. Sí, se anuncian tan pronto que ya se olvidan, pero bueno, empieza el camino realmente para que Diane Warren gane su primer premio oficial, porque no sería la primera vez, la ha pasado a Paul Newman, a Ennio Morricone, de que hasta que no te dan el honorífico no se dan cuenta. Oye, mira, pues vamos a darle. Oye, pues es una puta leyenda, maldita sea. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que... Ella ha subido hace poco un tuit, tiene canciones este año seguro, se meterá seguro en la terna de las nominadas en canción. Ha dicho que ha escrito una canción preciosísima, la mejor de toda su carrera. Ella misma se vende súper bien. Y que no sabía a quién dársela, ¿verdad? Sí, he escrito una canción tan buena, ¿quién la quiere? Te viene bien con un documental. Te viene bien con una película cómica, con un drama, con lo que quieras, una comedia romántica. Vale para todo. Tu paradise para ti. Vale para todo, Diane Warren, la verdad. Así que veremos a ver quién se lleva eso. Bueno, pues ya ahora se han entregado ya los premios de la Venecia Inmersiva y ya nos vamos a otro bloque, que recordemos que ya cuando vayamos a Horizonte ya iremos en la buena senda. Y ahora se ha entregado el premio al mejor film restaurado para Koroshi Nora Queen, Branded to Kill, de Seiyun Suzuki. Así que ya se entregan también premios a películas, a la restauración cinematográfica. ¿No? Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues es otra tarea fundamental de los festivales de cine, básicamente, preservar también ese legado y esas secciones paralelas que hacen, pues como la retrospectiva de Claude Sosset, que viene con mogollón de películas restauradas que vas a poder ver en pantalla grande. A mí me gustó mucho una cosa que dijo Iñárritu en su rueda de prensa. Iñárritu, claro, le ha dado dinero a Netflix y, por supuesto, le preguntaron qué opinaba de que su película...
su 8.5, como ha dicho la crítica, se viera en un teléfono móvil, ¿no? Y básicamente vino a decir que su cinefilia y todo el cine clásico que había visto lo había visto en cintas de VHS miserables que apenas se veían o por las cuando las ponían por televisión. Y es verdad, o sea, esa parte, ahora, una persona que viva fuera de grandes ciudades no tiene acceso a ver ese tipo de películas, si no es en televisión o si no es a través del formato físico. Entonces trataba de no demonizar esa historia y por eso es tan importante también que se preserve ese legado y se pueda seguir disfrutando desde tu casa, desde tu móvil o desde una sala gigante en un festival de cine, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta película de Ciudad de Soset, yo la vi en un cineclub de estos de la 2 memorables que había, que todos los días de la semana, de madrugada, te ponían película en versión original antes de que pudieras con tu mandito elegir el audio y los subtítulos. Y era la forma en la que tenías de acceder a otro tipo de cine distinto al que te llegaba a las salas, ¿no? Seguimos con más premios. Pues sí, no, la verdad es que los festivales también tienen que tener esa función y más en un momento en el que miramos mucho más lo que va a venir que lo que hay, el presentismo y el pasado. Entonces ahí es bueno que también se reivindiquen este trabajo artesanal, técnico, que sin duda hace pues que el cine siga preservándose y siga llegando a otras generaciones. Tanto lo que llega como lo que llegó en su momento y todas esas joyas que ya han llegado y que tristemente nunca veremos, porque es inabarcable todo, claro. Me llegan rumores de palmarés, que total, mientras que lo dicen, pues vamos soltando rumores, que como la canción de Rafael Acarra de La Inmensita, que la ha vuelto a poner de moda. Guadagnino dirección, Poitras León. Es el mantra que me están dando por aquí por el pinganillo. Pues nada, además rima y todo ese mantra. Vamos a ver, además encajaría porque encajaría. Porque los dos están ahí. Porque los dos están ahí. El documental de Laura Poitras, que como decimos sería el segundo documental ganador del León de Oro después de Sacro Gra de Gianfranco Rossi, pues tuvo muy buenas críticas desde que se vio y la lanzaría sin duda a la carrera al Oscar documental que ya ganó por Citizen Four. Y Luca Guadagnino, bueno, pues saldría realmente respaldadísimo porque nadie imaginaba que Bones and All... Yo no tengo a Bones and All en ningún lado, Nacho. Tú, que ya estarás pensando tus apuestas para el Oscarómetro, que mientras que siguen dando premios, hay que decir aquí que lo vamos a lanzar más pronto que tarde. Vamos a ver si antes de que acabe septiembre podemos lanzar cuando ya Toronto haya acabado y sepamos un poco, tengamos todas las reacciones aterrizadas. Porque si hubiéramos hecho uno antes, hubiéramos puesto a Bardo como ganadora del Oscar y mira dónde está Bardo ahora. Hubiéramos puesto a Adam Driver entre los 5 nominados y dónde está. A ver, eso es muy importante, cuando en agosto, esos Oscars que se reparten en julio y agosto. Hay que recordar que los Oscars de septiembre ya se han dado, son para Brendan Fraser y Kate Blanchett. Veremos a ver lo que ocurre en marzo. O sea, algunas veces pasa, otras veces no, obviamente. Pero vamos a ver, yo sé que hay que vender hype, clips, la gente cuando va, y yo he participado de eso y tú también, cuando se va a los festivales te contagias de una burbuja de grandilocuencia y de que el ombligo del mundo está ahí en ese momento, pero realmente vamos a ver, ninguna película creo que sale realmente con fuerza en la carrera. Bardo ha tenido división, Tar ha tenido división, El Hijo, críticas malas, a pesar de eso, el trabajo actoral, The Whale, críticas malas, y la única que se puede decir que sale un poquito bien es la de Martin McDonagh y sorprendentemente Bones and All de Luca Guadagnino. Pero me pasa lo que dices tú, ¿en qué categoría se le mete? Porque realmente no tiene así una categoría que realmente ni actor, ni actriz, ni dirección, donde realmente tenga peso para estar, por lo menos a día de hoy. Sí, sí, a mí, o sea, no para de sorprenderme. Primero, la acogida que vimos en la crítica, en esos paneles de la crítica, donde está por encima de la media, ¿eh? ¿No? Dijimos que había como un parábono ahí como muy atonal, ¿no? Luego había películas buenas, las malas y las indiferentes, pero no, esta está por encima de la media y está en la alfombra roja. Esos rumores que le dan el premio de dirección a Luca Guadagnino por una película como Bones and All, que no estamos hablando de Io sono l'amore o Call Me By Your Name, sino que es una película como casi de encargo, ¿no? O sea, ni siquiera es un... Entonces,
Me pilla completamente desprevenido. Yo todavía no he organizado las películas en categorías, en favoritos, todavía no he hecho esa tarea de poner número 1 a Brendan Fraser, número 7 a Timothée Chalamet, no lo he hecho. Pero cuando me ponga a hacerlo, lo pienso ahora en voy a encajar una película como Bones and All, más allá de la banda sonora. Mientras en Venecia se siguen entregando premios, lo estamos contando en directo, se ha entregado el premio Venecia Clásica al mejor documental sobre el cinema, que ha sido para Fragments of Paradise, y ya estamos en esa sesión, nos vamos poquito a poco acercando, no es la Horizonti, pero es la Horizonti Extra. Extra. Es como un plus. Horizonti Extra, premio del público Armani, premio del espectador y Armani Beauty, o sea, belleza Armani, madre mía, para Netú. De Sudade Kadan, es la que se ha llevado, y tenemos a su directora ahora mismo en el escenario. Por si no había secciones suficientes, yo creo que este Horizonti Extra surgió en el año de la pandemia o hace relativamente poco, como hermana del Horizonti. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad, porque pensaba que en Horizonti Extra como que iban películas un poco más grandes, que se hayan quedado fuera de sección oficial o algo así, pero no, para eso está la sección oficial no a concurso, donde se puso, por ejemplo, Don't Worry Darling, o la película de Walter Hill, Death for a Dollar, que ha tenido unas críticas absolutamente furibundas. Se ve que las que no caben las van metiendo ahí. Claro. Y así. Pues es que la película de Don't Worry Darling es malísima, pero es que, claro, me va a traer a Harry Styles y a Florence Pugh y a Olivia Wilde, pues vamos a ponerla fuera de concurso. Que digo lo de malísima, así en plan broma, porque a lo mejor está bien, todavía no la hemos visto, obviamente. Y hay críticas que la ponen muy bien, o sea, aquí en España hay, pues creo que Adrià creo que ya no está, porque estará seguramente en su Twitter contando todo lo que pasa, pero a él le gustó mucho, por ejemplo, la película de Don't Worry Darling. Entonces, no me lo pilláis mal. Nos preguntaba Óscar Palomares por el chat que, como comenta, que hoy se presenta en Toronto, en ese festival que arrancó el día 8 y que está pisándole el foco a Venecia en los últimos días del festival, se presenta The Fabelmans, que yo creo que es quizás la penúltima incógnita después de haber visto lo que se presentó en Telluride con ese éxito total de Woman Talking de Sarah Polley, ese resbalón de Empire of Light de Sam Mendes. Hemos visto ya todo Venecia. Es verdad que hay muchos estrenos mundiales en Toronto, pero ninguno en realidad verdaderamente así relevante, a no ser que empieces a apostar a la desesperada por Jessica Chastain como mejor actriz por The Good Nurse, que es uno de los estrenos de Toronto, o por Viola Davis en Woman King, que ha tenido buenas críticas, se vio ayer. Pero bueno, el plato fuerte de Toronto es The Fabelmans, se estrena hoy, las reacciones de madrugada, y con eso vamos a tener ya mucha chicha para organizar nuestro escalómetro. ¿Cómo que me las dices ya? Ha hecho Spielberg su película más personal e íntima, una carta de amor a la familia llevada a cabo por Spielberg y al cine. Realmente, Oscar, 15 nominaciones. Realmente, vamos a ver, el público de Toronto es posiblemente el más cortesano a nivel festivalero. No tengo ninguna duda de que esta edición del Festival de Toronto se ha hecho para darle ese premio del público a The Fabelmans. Ha nacido para eso. Y si no, vive para ahí. Eso. Y realmente las críticas van a ser entusiastas. Luego ya el tiempo pondrá la película en su justa medida, o bien o no. Pero realmente mañana domingo, cuando se amanezca, ya os podéis imaginar que The Fabelmans va a ser lo bueno y lo mejor. Y bueno, y Oscars asegurados para Michelle Williams, para John Williams, en fin, va a ser... Para Paul Dano, para el que pasaba por ahí también llevando el café. Sí. Es verdad lo de lo cortesano, pero es que claro, a fin de cuentas, Toronto es un festival no competitivo, solo tiene un premio del público. Ahora se han inventado unos premios especiales de interpretación o algo así, que básicamente yo creo que los compran las productoras. Este año era, ¿quién era el que se lo daba? Brendan Fraser, curiosamente, por The Whale. El año pasado estuvo Jessica Chastain y Benedict Cumberbatch en esos premios. Joaquin Phoenix por Joker, Anthony Hopkins por The Father, son algunos de los que han tenido esa presencia en Toronto. Entonces, pues sí, me temo que las reacciones, a no ser que sea el nuevo El Jilguero, aquella película de Goldfinch, que masacraron hace un par de temporadas o tres en Toronto, muy mal se tiene la cosa. También se estrena hoy, porque es que lo de Toronto es impresionante, hay que estrenar a casco porro, y hoy es el estreno en mundial también en Toronto de la secuela de Knives Out, de Puñales por la Espalda, de Rian Johnson, que después de ver como White Noise, como Bardo, como Blonde se le caen,
hay también muchos círculos donde dicen que la verdadera película buena de este año de Netflix es Puñales por la Espalda 2, que manda huevos, pero es verdad que la 1 era una película muy resultona y que esta puede volver loca a la gente si está bien. El tráiler, desde luego, lo ha hecho. Yo lo subí, lo compartí en redes y ha generado una cantidad de likes impresionante. Es decir, hay ganas de esa película. Y a la desesperada me comentaban que Netflix estaba detrás, viendo lo que está pasando con la temporada de premios este año, estaba detrás de la nueva película de Alexander Payne, que está un poco cancelado, que tiene una película que se llama The Holdovers, que ni siquiera está en ningún sitio. Y al parecer estaba negociando para tener algo de chicha. Payne es un valor seguro, a diferencia de Baumbach en los Oscars, aunque sí que es verdad que está ahí metido en rollos chungos y no sé al final qué pasará. Yo creo que a Netflix no le pasa nada si este año no consigue tener 47 nominaciones al Oscar, si no está en mejor película, lo que tiene que hacer. Yo creo que la propia compañía está también en un cambio, tiene mucha competencia, pues como Warner, que este año básicamente se lo ha jugado todo a dos cartas y ha cancelado el resto de estrenos con Elvis y con Don't Worry Darling. Y pues si tiene presencia en los Oscars este año, bien con Elvis, y si no, pues no pasa nada. Netflix debería de relajarse en ese aspecto y ajustar sus líneas de trabajo. Está claro que este año no va a pasar. Como decíamos, Netflix va a tener que buscar otras, va a tener que esperar otro año, o coincide ya con su cambio de estrategia. Y tenemos nuevo premio, Leone del Futuro, premio Venecia, ópera prima, Luigi de Laurentiis, tiene este nombre tan largo, para Saint Omer, de Alice Diop, película primero de la sección oficial. Es un premio, no estamos en la sección oficial todavía, pero es un premio que se da a la mejor ópera prima, como ocurre también en Venecia con la Cámara de Oro, un premio a la mejor ópera prima de todas las secciones. Qué bonito el León de Oro Rojo, ¿no? Sí, y se lo ha llevado Saint-Omer, Alice Diop, que ya sabíamos que estaba y que podría no ser el único que se llevara, porque también cuenta para llevarse algún premio importante. Este premio no te excluye, oficial, no te excluye de ganar algo más en el palmarés. Todo sea que le hayan traído para darle ese premio y no le den nada más. Entonces nos haría volar todas las quinielas, que yo estoy intentando recoger todos los chismes que me llegan, a ver si consigo hacerme una composición de lugar y apostar con cabeza por algo, porque mis apuestas anoche de madrugada, no sé. Para los que se incorporen en estos momentos, podemos decir, Brendan Fraser no está en Venecia, por lo cual no va a ganar mejor actor. Tampoco hemos visto a nadie del equipo de The Whale. Tampoco está Ana de Armas, con lo cual Ana de Armas no va a ganar mejor actriz. Pero bueno, sí que está Cate Blanchett, sí que está la actriz de Mónica, sí que está Todd Field, Martin McDonagh, Alice Diop, Laura Poitras. Así que entre ellos y Jafar Panahi, que no puede estar por razones obvias, razones comentadas de represión en su país, pues realmente entre ellos parece que va a estar el León de Oro de esta edición de Venecia, que ya estamos a las 8 menos 20 de la tarde. Vamos a ver si... Parece que se va a alargar un poco, Nacho, por mucho sprint que meta. Porque, bueno, realmente yo creo que luego vendrá la traca, pero bueno, realmente estamos todavía en esa fase de uno. Premios que todavía no se conocen. Pero bueno, aquí como también se dice, ¿no? Por ejemplo, dice Javier Zurro del diario, mejor ópera prima a alguien que ha dirigido varios documentales. Claro, sí, porque es verdad que Alice Diop es un... Es ópera prima en ficción, ¿no? Hay que decir que si se confirman un poco esos rumores que aquí vamos comentando un poco para entretenernos también, de que All the Beauty and the Bloodshed pueda ganar... Pero bueno, tendrá derecho a ganarse, que habrán dicho, bueno, pues... ¿Por qué no, no? Decía que si All the Beauty and the Bloodshed gana, pues sería como la 1, 2, 3, 4, 5, el sexto León de Oro dirigido por una mujer en 79 años que se lleva este premio. Lo hemos visto los dos últimos Leones de Oro, El Acontecimiento y Nomadland están dirigidos por mujeres. Hay que volverse mucho atrás ya a los años 2000 con Somewhere de Sofía Coppola, que ganó también aquí. La Boda del Monzón de Mira Nair y Vagabond de Agnès Varda, que fue la primera. Entonces, All the Beauty ya gane en León de Oro o Dirección, donde todavía hay menos mujeres ganadoras. Ganó el año pasado Jane Campion y creo que había otra mujer más en los 2000, otra directora más.
Pues cualquier premio en esa dirección será muy bienvenido, teniendo en cuenta que de 23 películas, solo 5 estaban dirigidas por mujeres en esta edición. Cuenta, Nacho. No sé si hay algún... Es una estadística que ha ido a más, afortunadamente, a lo largo de estos años, no solo en Venecia, sino en el resto de festivales, también premios como los Goya y los Oscar. Y ahora mismo tenemos en el escenario primer mejor cortometraje de la sección Horizonti, Snow in September, nieve en septiembre, lo ha recogido la distribuidora Juliette Lussart. Así que estamos ya en esa sección Horizonti, que es lo mismo que una cierta mirada en Cannes, o lo mismo que la web, la Europa League para la Champions, ¿no? La segunda categoría, la segunda sección en importancia. Así que y que, como dice Stephen Larsson en el chat, la presidenta del jurado de Horizonti es nuestra queridísima Isabel Coixet, o la chanante Isabel Coixet, como comenta él en el chat, y que está ahí como presidenta del jurado, pues entregando los premios. No sé cuántos premios hay en Horizonti, pero esto ya va a empezar, a adelantar, va a empezar a adelantar. Ahora luego se conocerán también los premios de interpretación de la sección, pero bueno, yo creo que luego la sección oficial luego se va bastante rápido, porque luego son muchos premios y luego vienen las prisas, porque recordemos que está previsto 8 y 20 rueda de prensa de ganadores y 9 en el Teatro Grande se proyectará la película de clausura. Se siguen dando premios ahora. Mejor guión de la sección Horizonti es para Blanquita, escrito por Fernando Guccioni. Este premio importante de la sección Horizonti, donde es verdad que no los hemos visto, pero vamos a ver si la película de Juan Diego Botto tuviera alguna mención, igual que Tarde para la ira o Madre, que han sido películas españolas que sí que han ganado premios, en este caso interpretativos, en la sección Horizonti. Sí, que no, bueno, Penélope podría estar perfectamente, pero no la hemos visto, pero bueno, el premio de guión para Los Márgenes hubiera estado muy bien, pero no sé si el cine de Juan Diego Botto y el de Isabel Coixet dialogan de una forma más o menos civilizada en este punto, viendo lo que te llega de Los Márgenes y viendo lo que el cine que hace Isabel Coixet, pero bueno, todo podría pasar. Pues nada, ¿no? Sí. Podría pasar, pero bueno, la verdad es que tampoco está en las quinielas. Y bueno, y mientras llegamos a la sección oficial, que luego ya no tendremos tiempo para hablar, hemos hablado de The Fabelmans y que sea la penúltima incógnita. Nos queda la última incógnita, que también ha sonado por ahí por el chat, Babylon, de Damien Chazelle. Se han conocido las primeras imágenes. Y a ver, yo no sé tú, pero realmente esta carrera, salvo sorpresa, y eso que estamos todavía en tiempos muy preliminares, salvo sorpresa, yo la veo muy enfocada para que la rematen con la cabeza cuando llegue el balón Spielberg o Chazelle, porque si realmente siguen llegando películas, ninguna genera unanimidad, tampoco hay una película así especialmente emocional de momento como Coda. Pues bueno, realmente, a poco buenas que sean, pues es un año que la carrera apunta mucho para que Spielberg o Chazelle puedan remontar. Sí, hoy cuando salgan las críticas de Fabelmans, veremos a ver en qué sitio la dejan en esa carrera. Y esa penúltima incógnita, pues bueno, yo creo que el tráiler de Babylon está a punto de salir. Comentaba hoy que ya había sido calificado, que tenía una duración de 2 minutos y medio. Él está muy puesto en lo que pueda pasar con esa película. Es decir, el tráiler de Babylon probablemente lo suelten en estos días. Es raro soltar un tráiler en sábado, pero a lo mejor a principios de la semana que viene lo tenemos ya visto. Lo que sí tenemos es un reportaje súper extenso que ha publicado, creo que Vanity Fair, ¿no? Con las primeras imágenes oficiales de la película. A mí yo tengo que decir que todo ese colorinchi de Linus Sartren, que supongo que será el director de foto de Babylon, no lo he confirmado en su ficha técnica, me ha provocado cierta indiferencia, la verdad. O sea, lo que sí se ve es un aspecto visual súper cuidado en ambientación, en vestuario, en fotografía, probablemente también en música, con la banda sonora es de Justin Hurwitz, el de La La La, el de First Man, buenísimo, un compositor genial. Y pues bueno, la penúltima incógnita es ver si Margot Robbie tiene algo que hacer frente, le puede plantar cara a Olivia Colman, a Kate Blanchett, porque Olivia Colman probablemente esté nominada con Empire of Light, pero la película se ha quedado así un poco en el camino. Puede que llegue a mejor película porque, claro, con un cajón de 10
y con tantos títulos, como tú lo decías, ¿no? No hay ninguna película todavía que haya destacado lo suficiente, que haya emocionado lo suficiente como para tener clarísimo cuál va a ser el número uno. The Fabelmans probablemente sea cuando salgan las reacciones esta noche. Pero entonces, claro, tienes que rellenar 10 huecos con películas a lo mejor que están en una línea más meh de la vida, ¿no? Y ahí entra Pan of Life. A mí Babylon, pues la verdad, bueno, lo que comentaba, esas primeras imágenes me han dejado muy allá, pero yo creo que estará a todo. No sé si es que se sigue todavía en la postproducción, por eso se rumoreó que podría estar aquí en Venecia, donde Damien Chazelle ya había competido con La La Land. Emma Stone ganó la Copa Volpi a la mejor actriz, como puede pasar esta noche con Blanchett. First Man se presentó también en Venecia, pero fuera de concurso, y esperábamos que este Babylon estuviera aquí, pero creo que la tienen ahí guardada en un cajoncito para que no le pase como a La La Land, no llegue absolutamente quemada al final de carrera. Y la vamos a ver pues prácticamente el día de Navidad, que es cuando se estrena en cines. Hasta entonces, todo serán elucubraciones. No me pongas a Babylon número uno en tu Oscarómetro. Y para que no se queme la película demasiado, como le ocurrió a La La Land, se la están guardando, es lo mismo que está jugando The Fabelmans, están jugando las cartas para rematar al final. Se han entregado ya los premios de interpretación a Vera. Mejor actor ha sido Jean-He Hanani, Mohsen Tanambade por Jan Yahni Sebon, y la mejor actriz Vera Gemma por Vera. Realmente estamos pisoteando vilmente la sección Horizonti, porque es que ni la hemos visto, ni ha habido opiniones, porque todo el mundo se ha centrado en la sección oficial, pero realmente ya la buena noticia es que acaba ya acertando ya a la sección oficial, porque ya está terminando la sección Horizonti y realmente no tendría sentido que estemos hablando de cosas que no hemos visto y que seguramente no veremos, porque la sección Horizonti no es la sección oficial de Donosti. Claro, no encuentra una distribución, por ejemplo, una cierta mirada de Cannes, sí que hay películas, la mayoría llegan, pero Horizonti, salvo casos excepcionales, no suelen llegar o tener una distribución importante de que lleguen a España y eso, entonces son películas que lamentablemente... En una cierta mirada estaba la película de Mia Hansen Love este año, o estaba hace dos años la de Joanna Hogg, que decíamos de la segunda parte de Souvenir. O sea, es un cajón, es una sección, es la cara, es la Europa League, pero menuda Europa League, que muchas veces los títulos son bastante mejores que los... Bueno, también Falcon Lake, no sé si la comentaba alguien por aquí. No, y marcan bastante la diferencia y decir, bueno, y el circuito de autor, sí, o sea, una cosa son los Dardenne, pero dice una cierta mirada, sí que llegan títulos, por lo menos aquí a España. Ya sabemos que hay muchos que se van a estrenar este otoño. Sí, sí. Y, pues como decíamos ahí, Gemma Vera ha subido ahí con su gorro country casi. Y, seguimos, porque esto ya, como digo, va avanzando. Y estamos ya cerrando la sección Horizonti, que tiene ya un premio. Le quedarán tres premios, el premio del jurado, dirección y película. Sí, tiene nuevo premio también, pues aquí tenemos que a un hombre con la bandera de Ucrania en la solapa, que es el que se ha llevado, ahora lo encontraremos en la página oficial de la Bienale, que no actualiza tampoco como debiera, pero que sí que se ha llevado, como decimos, Damián Cocur, el premio especial del jurado, como decías, Fran, por Bread and Salt, pan y sal. Vemos por la imagen pues una especie de comedia romántica de autor, pero sí que es una pena pues eso, porque realmente un festival como Venecia es el máximo exponente de un buen número de películas, pero al final se focaliza lo mediático en una serie de películas en concreto, y eso hace que un cine muy interesante. Y además, lo que decíamos, la oligofrenia un poco que tiene el periodista que va a cubrir un festival, y especialmente un festival como Venecia, porque es que encima aquí en Venecia no es encajar el calendario, sino que es que encima la mayoría se tienen que ir deprisa y corriendo para irse luego a Toronto. Claro. Con lo cual... Eso es lo que ha intentado este año Venecia. Es muy complicado. Claro. Es lo que ha intentado Venecia este año con su programación retener, o sea... porque Venecia tradicionalmente aglutinaba en sus primeros días los títulos más mediáticos, aquellos con el punto de mira en el Oscar que se iban a ver en Telluride también y se iban a ver en Toronto,
Y la banda de periodistas se iban a la cuarta jornada, se iban a las Montañas Rocosas a tomarse un café con Cate Blanchett o con Timothée Chalamet. Y este año han estirado el festival, se lo han currado bastante en ese aspecto para seguir teniendo foco. Yo no me acuerdo, pero antes el Festival de Venecia se celebraba más pronto, ¿no? Se celebraba como en agosto. Y hubo un movimiento ahí que recuerdo que no sentó bien tampoco a Donosti porque casi le pisaba y tuvo también que mover un poco sus fechas, ¿no? Yo creo que Donosti era también más temprano en septiembre, agosto era el mes de Venecia, pero lo retrasaron, yo creo que con el malsano objetivo de convertirse en lo que es ahora, ¿no? En ese punto de partida de una serie de títulos para los Oscars. Lo que pasa es que, como hemos visto este año, eso puede salirte bien o puede salirte mal, porque si sales mal herido de Venecia, va a costar remontar ese vuelo. De Son le va a costar mucho y probablemente no llegue ya a ninguna parte. Aunque se va a ver en Toronto, pero también súper tarde. O sea, que a Toronto le pasa un poco igual. Está todo concentrado los primeros días y luego ya es repetición de las películas y demás. Y de eso va como al final también. Y le puede pasar a Bardo si no sabe reconducir la narrativa de la película. La verdad es que es una locura siempre el overbooking festivalero de primeros de septiembre. Unos se solapan con otros y eso yo creo que tampoco es sano para las películas. Otro premio de Horizonte, mejor dirección para Tiza Kobi y Rainer Frimmel por Vera. Así que de momento triunfadora moral de Horizonte, mejor dirección y mejor actriz se ha llevado esta cinta. Así que realmente, pues veremos a ver si esta plataforma le sirve para encontrar algo de distribución. Porque bueno, como decíamos, precisamente Horizonte no es la mejor plataforma para que las películas lleguen al público. Bueno, y la mejor película. Y lo que estamos viendo, por supuesto, muchísimo, es a Isabel Coixet, que está anunciando todo. Se lo está currando ya todas las entregas, ¿no? Todos los ganadores los están. Sí. La verdad es que aquí ella ha focalizado. Pues la mejor película parece que se ha entregado ya. Nacho se me ha quedado pillado, puede ser. Vuelve Nacho al directo. Y seguimos viendo la retransmisión de la gala, entregando yo creo que ya el premio de mejor película. No, te has quedado un poco colgado. Ha confiado en el jurado para dar más premios y se está anunciando todos los ganadores de él. Bueno, mejor película, no sé si Nacho es en el directo cómo se está viendo, si se ha caído o no, pero bueno, la mejor película de Horizonte es una película de Human Sejedi, World War III, Guerra Mundial 3, no Guerra Mundial Z, sino World War III, mejor película de Horizonte, último premio de esta sección paralela, a las una hora después de haber empezado la gala, decíamos que iba a ser una hora de gala, mentira, os hemos mentido como bellacos para que no os fuerais. Ahora sí, una hora después, a las 8, van a empezar los premios de la sección oficial, que básicamente, si siguen en el esquema un poco del año pasado, serán los premios del premio Mastroianni a la interpretación revelación. Veremos a ver si es para Taylor Russell en Bones and All o para la chica de La Inmensidad. Luego seguirá mejor guión, apuestas en guión Martin McDonagh por Banshees of Inisherin, Copa Volpi a mejor actriz, apuestas para Tracy Lissette por Mónica, mejor actor. Apuestas para el actor de nombre impronunciable de la película Beyond the Wall, me lo voy a aprender para no ser mal educado. Dirección Guadagnino, como apuntan por ahí. Premio especial, gran premio especial de jurado para Panahi. Y León de Oro para Poitras, ¿no? Me falta una mención especial de jurado que no sé a quién darle, Nacho. Pues nada, veremos a ver qué es lo que ocurre. Tú vas repasando. Yo he entregado todo el palmarés ahora, o sea que me he quedado súper a gusto. Sí, no, yo creo que ya tendríamos que cerrar la transmisión porque no difirirá mucho de ahí en principio, pero bueno, ha llegado el momento de la verdad, ya lo decíamos, esto no iba a ser rápido precisamente, a las 6 hemos empezado esta transmisión en directo con las películas, que hemos tenido algo de calma para comentarlo, el resumen de este Venecia que hemos podido ver en las crónicas de la web y en los newsletters. Y ahora, pues ya llega la hora de la verdad, después de las secciones paralelas, así que ya debe de ser el momento para que también el jurado, presidido por Julian Moore, tome la palabra y muestren la hora de la verdad. Ahí los tenemos, entre ellos también
el español Rodrigo Sorogoyen, lo cual también es una muesca de... A falta de presencia española. A falta de presencia española en la sección oficial a concurso. El año pasado sí estábamos con Madres Paralelas. Hemos visto que en Horizonte estaba la película en los márgenes, pero es verdad que Venecia no nos ha tratado especialmente en esta edición, cuando, bueno, tradicionalmente tenemos un poco de presencia. Yo creo que la última vez que, aparte de Penélope Cruz, habría que remontarse a lo mejor al premio de Álex de la Iglesia, Mejor Dirección, con Balada Triste de Trompeta. Pero bueno, es que nuestra racha festivalera pues está siendo, menos mal que vino Carla Simón, la futura ganadora del Oscar a la Mejor Película Internacional, y ganó en Berlín este año, poniendo fin a esa sequía de presencia española en los grandes festivales de... bueno, de primer momento se confirma el premio para Taylor Russell, que se ha dado el premio de Marcello Mastroianni a la estrella emergente. El año pasado fue para Filippo Scotti. Y bueno, ahí la tenemos, es el primer premio que se lleva Bones and All de Luca Guadagnino, así que de momento muy bien. Estaba excelente en la película Un momento en el tiempo, Waves, de Trey Edward Schultz, que también fue una película que en su momento sonó mucho para la carrera, pero que después de verse en Toronto... ¿Quién no puso a Sterling K. Brown como ganador del Oscar de Mejor Actor Secundario? Yo lo puse, y no fue nominado. Pues, no fue ni nominado. Pero bueno, la verdad que esta actriz, pues eso, es verdad. La que todo el mundo se había focalizado mucho en Timothée Chalamet, como que hacías promesas del futuro, que este premio también le sirve como lanzadera, aunque como decías, no se sabe muy bien qué se premia en este, o qué se reconoce realmente, porque ya tiene una trayectoria, eso sí, en películas un poco... miserables, pero a lo mejor la saga de películas estas de Escape Room, que la hizo el mismo año que Un momento en el tiempo, y bueno, estaba en Escape Room 1 y en Escape Room 2, y ahora gana en Venecia el premio Mastroianni por Bones and All. O sea, va subiendo escalones. Esa película, pues sí, Caníbal, de Luca Guadagnino, que a lo mejor puede terminar con dos premios si el propio Luca consigue el mismo uno. O sea que hay que empezar a tomársela en serio, Nacho. Métela en cualquier categoría que pilles del Oscarómetro y ya se rellena un hueco con ella. Sí, pero la pregunta es, ¿la metemos? Porque en película... Pues a Taylor Russell en actriz, ponla en el número 10, vamos a ver si... que seguro que pones a Judi Dench número 10 con Aleluya, que ni siquiera se va a estrenar en Estados Unidos, pues pon a Taylor Russell. En fin, veremos a ver qué ocurre, porque la verdad es que, bueno, es sin duda, si se confirma un premio para Guadagnino en Mejor Dirección, como algunos apuntan, pues sería una de las grandes triunfadoras de esta edición, yendo alineada con las buenas críticas que ha tenido, sorprendentemente buenas, mejor de lo esperado. Así que muchas ganas. Estaba aquí un poco rellenando ese hueco de mención, pues claro, se me había olvidado meter a Senover en alguna mención del jurado. Sí, era interesante esas críticas que la emparejaban al final, había un poco de todo, ¿no? Aquí en España, como decías, se la ha tratado un poco peor, sobre todo cuando comparaban que se usaba el canibalismo como... Bueno, si hubiera usado otra cosa. Colin Farrell, mejor actor... por The Banshees of Inisherin. ¡Ostras! Entonces, realmente una gran noticia para la película, para él, que confirma su gran año, como decíamos, también en Batman, en la serie La Sangre Helada, y me estoy dejando un título, creo, porque creo que lo hemos visto también. La de Ron Howard. En alguna otra cosa. La de Ron Howard, en efecto, 13 vidas, que se ha visto en Amazon. No está, pero está por videoconferencia. Colin Farrell, mejor actor, Copa Volpi al mejor actor. Pues un premio que a mí personalmente me pilla por sorpresa, pero que en este punto sí, Colin Farrell es un actor que no ha sido nunca nominado al Oscar, que está teniendo un año después de alejarse un poco de esa imagen de chico de infante horrible. Como nos están comentando en el chat, este premio directamente sí es de esos premios que te ponen el mapa, que influye, que la película de Banshees está gustando mucho y va a gustar más conforme vaya pasando por festivales, y no es por volvernos locos, pero
sí que estamos en ese punto en el que podemos ver a, podemos pensar en que Colin Farrell consiga su primera nominación al Oscar por The Banshees of Inisherin, si Searchlight, como decíamos antes, realmente entiende que es su película de premios esta temporada y la mueve como tal, que, de, que está haciendo los deberes en, esa, en ese sentido. Está en su casa o en un rodaje El Buen Hombre, lo que no, supongo que Martin McDonagh, que estaba por ahí, está sentado, míralo. Ni siquiera va a recoger el premio en su nombre, entonces a ver si suma algo más. Es que realmente es una gran noticia para Colin Farrell, que es uno de estos actores que irrumpió con mucha fuerza en el 2000, era una de las grandes nuevas promesas, luego tuvo un bajón, ya saben, adicciones, problemas, ha habido muchos artículos sobre la vida errática de Colin Farrell, luego ya ha vuelto a cierta madurez con la paternidad, con todo, y realmente en los últimos años pues, ha ido acrecentando ese objetivo de prestigio. Realmente nunca ha tenido una película incontestable para estar en la carrera de premios, y es importante y sería pues un bonito guiño que con uno de sus directores fetiche, Martin McDonagh, por este papel que interpreta pues de ese amigo, pues de ese hombre de pueblo, a lo mejor simple, honesto y humano, que una de sus mayores riquezas es la amistad que mantiene con el personaje de Brendan Gleeson y que sufre pues como este, pues ya quiere dejar de ser amigo suyo. Algo tan simple como eso, pero tan importante y que él se ve que transmite con honda emoción. Pues toda esa diatriba del personaje y esa pena por intentar volver a recuperar la amistad de su amigo en los valles de Inisherin. Sí, sí, un premio realmente sorprendente. No sé si te ha pillado a ti un poco descolocado. Durante todo el festival se ha focalizado toda la atención tanto en la interpretación de Brendan Fraser, la opción más lógica que podía haber, que ha pasado un poco como lo como el año pasado con la interpretación de Kristen Stewart. El trabajo más comentado no es finalmente reconocido y The Whale está claro que no ha gustado nada porque ni siquiera se ha tenido que ser de imponerse ahí. Mira, ahí va Martin McDonagh a recoger el premio. De Brendan Fraser, tener que remontar una película que no ha tenido buenas críticas, una película que seguramente no va a estar nominada a Mejor Película, salvo sorpresa, pues le va a tener que ser él el que se eche la película a las espaldas, porque realmente parece que la película no acompaña a todo su esfuerzo actoral y sí que es sorprendente que Colin Farrell, en teoría, en una interpretación más sobria, se haya impuesto a una interpretación mucho más excesiva y efectista como la de Brendan Fraser. A ver, ¿cuál es el siguiente premio? Hasta aquí Julia Moore para anunciarlo. The Coppa Volpe for Best Actress goes to Kate Blanchett. Pues vamos a seguir, se está anunciando palmarés. Mejor actriz. Vamos a ver Kate Blanchett. Kate Blanchett, aquí no ha habido sorpresas. Kate Blanchett por Tar se lleva la Copa Volpi, así que un menuda foto que acaba de ganarse Venecia, ¿eh? Y menuda foto Kate Blanchett con Julianne Moore recibiendo pues el que ya parece ser Nando. Una Copa Volpi, no sé si tienes la estadística que había dejado Nando. Sí, es la cuarta actriz que consigue dos Copas Volpi. Ella ya lo consiguió por un papel que era casi secundario. De hecho, fue nominada al Oscar como actriz secundaria por la In Nocturne, aquella película de Todd Haynes que analizaba la carrera y la vida de Bob Dylan con distintos personajes, ¿no? Fue nominada al Oscar, como decía, como secundaria. Luego con Todd Haynes ella volvió a trabajar en Carol y volvió a conseguir las nominaciones. Esta película, como estamos al principio de la retransmisión, es la película de Kate Blanchett, por encima de Todd Field, por encima de todos. Y era el premio natural. Nos hemos hecho pajas mentales cuando hemos visto a Todd Field, porque a lo mejor podría ganar otra cosa, ¿no? Pero en realidad la película, a diferencia de la de Fraser, ha gustado muchísimo. Ya hemos comentado que está en el top
de la crítica. Entonces, si la película es buena y la película es Kate Blanchett y todo lo demás, es un premio absolutamente natural. Aquí, Nacho, la carrera también está muy encaminada hacia el Oscar, hacia el tercer Oscar de Kate Blanchett, que mucha gente sigue pensando en Margot Robbie con Babylon y demás. A ver, vamos a ver lo que ocurre, porque vamos a ver, tampoco ganar en la Copa Volpi ha sido un talismán para muchos, la verdad. Y hay que decir que es verdad, y es verdad que nos vamos a la estadística de Frances McDormand, que tiene 3, pero ya sabemos a Meryl Streep lo que le costó ganar el tercero. Es verdad que lo de Kate Blanchett parece incontestable. Para que pueda ser su tercer Oscar, porque apabulla en su presencia en todo momento como esta directora de orquesta en Tar, pero bueno, sin duda era demasiado tentador cuando se ha visto que Kate Blanchett volvía a Venecia, aunque también venía en todas las alarmas han saltado, sí. Era demasiado tentador, una de las fotos era darle ese premio y encumbrar a Kate Blanchett, y deja una dupla de ganadores Venecia que se aleja de actores desconocidos. Y muy en clave de Oscar, de momento el palmarés. Muy en clave de Oscar. Hay que decir que en la categoría de mejor actriz ha estado bastante atinada, ha metido a varias actrices en los Oscars. Kate Blanchett la damos, por supuesto, como nominada. Antes un poco la repasada, pero bueno, Olivia Colman ganó en Venecia y luego ganó el Oscar. Esta chica, Emma Stone, ganó en Venecia con La La Land la Copa a la Mejor Actriz y ganó el Oscar. Helen Mirren con The Queen ganó en Venecia, ganó el Oscar. Y otras nominadas, pues hablábamos de Vanessa Kirby, de Penélope Cruz, o de la propia Imelda Staunton por una película tan dura como El secreto de Vera Drake de Mike Leigh. También iniciaron aquí sus opciones de su carrera hacia esa nominación. En el caso, por ejemplo, de Penélope Cruz, pues vimos que no las tenía todas consigo y al final pesó Vanessa Kirby por una película también tan extrema como Pieces of a Woman. Ganar el premio aquí hizo que Netflix se estirara un poquito más en aquel año pandémico y entrara en los Oscars. No ha habido suerte con Ana de Armas, chicos. No ha habido suerte con Ana de Armas. Y yo no sé, estoy deseando ver el Oscarómetro, Nacho, para saber dónde la sitúas a Ana de Armas. ¿En qué posición? Porque yo ahora mismo no la veo nominada. Ya lo dijimos. Las anadarmistas. A ver, realmente va a estar bastante. Va a estar bastante curioso a ver esto por dónde lleva. Va a estar en la carrera sin lugar a dudas, pero es verdad que lo que se ha comentado muchas veces, ¿no? Le perjudica esa calificación NC-17 que tiene la película. ¿Cómo vende eso? ¿Cómo vende eso Netflix? Es difícil. Toma, una película que para ellos es casi una película mejor. Mucho esfuerzo al espectador por su polémica. Y vamos a ver. Más premios, Martin McDonagh, chico. Pues nada, vamos con ese guión, que la verdad, eso también, con la tontería, también puede llevar a un Oscar que no ganó, recordemos, por 3 anuncios en las afueras. No lo ganó. Un premio al mejor guión que le quitó Déjame Salir, sí. Que lo había ganado todo. Pues segundo premio para The Banshees of Inisherin, esta vez el mejor guión. Esto en Cannes no puede pasar, creo, por las reglas que tienen, ninguna película sube más de uno. Repite también. Si no es Palma de Oro, sí. Ah, sí, pensaba que no. Pues sí. Martin McDonagh, lo comentábamos también, es la segunda copa, el segundo premio que consigue en mejor guión, porque ya es un premio que ganó con 3 anuncios en las afueras. O sea, que esto, ¿se estamos viendo los Oscars o estamos viendo Venecia, como nos dice aquí Airbats por el chat? Pues no lo sé, pero bueno, realmente hemos visto que Martin McDonagh no ha venido a recoger el premio de Colin Farrell. A recoger el suyo propio. Y bueno, y buenas noticias, porque bueno, realmente, sobre todo la gran noticia, la pena es que esta película no se pueda ver en San Sebastián. Presidente, aquí ha señalado el premio. Nacho, te has quedado pillado, no sé si lo estamos escuchando o no. Estoy convencido. Tienes una conexión muy mejorable, Nacho, en esta ceremonia. A mí me llega entrecortada. En cualquier caso, la ceremonia sigue adelante. Ya has vuelto, ¿no? ¿Ahora me ves? Sí, te veo, te oigo, te veo y no, te oigo. No, que decía... Premio especial del jurado, siguiente premio. Y es para...
para Beyond the Wall o cuál es esta. A ver si nos lo comentan cuando han dicho. Purtroppo non è potuto essere qui con noi questa sera. We are honored e siamo tuttavia onorati. Premio especial del jurado para. ¿Has podido ver por ahí, Nacho? Tú primero me estás viendo, ¿no? Yo te estoy viendo y escuchando muy bien, Nacho. Para No Beers, Jafar Panahi. Jafar Panahi se lleva el premio especial del jurado por No Beers. Ya no puede ganar León de Oro, no. Así que Jafar Panahi se lleva el premio del jurado, que es también un poco simbólico. Por eso veíamos que se estaba leyendo un mensaje de móvil. Porque Jafar Panahi, ya sabemos que por la represión en su país no puede recoger este premio. Pero bueno, no se lleva el León de Oro a pesar de las grandes críticas que tuvo la película y se contenta con el premio del jurado. Era a lo mejor demasiado tentador, ¿no? Que No Beers se le podía acusar al jurado, ¿no? De dejarse influenciar por la situación lamentable por la que está atravesando Panahi, que ya fue condenado en 2010. O sea, ha entrado en prisión por una condena de hace 12 años que no había cumplido y que en julio estaba protestando delante de la Fiscalía de Teherán para que liberaran a dos cineastas que también estaban desaparecidos y se lo llevaron para cumplir esos 6 años de prisión que le habían interpuesto por una condena anterior. Se le había prohibido hacer entrevistas con medios locales o internacionales, se le había prohibido trabajar en lo que sabe hacer, en el cine, y su cine desde entonces es un cine clandestino, casi de guerrilla, y que necesariamente juega con pocos medios a jugar entre realidad y ficción. Él se ha puesto en ese como parte visible de esas películas, es uno de los protagonistas de la propia No Beers. Tiene una película con muchas lecturas. Hay que interpretar este palmarés en clave político, obviamente, pero también la película ha conseguido unas críticas estupendas. Por lo tanto, el jurado estaba muy tentado a que fuera la mejor película, pero a lo mejor se le acusaba de dejarse influenciar por ese mensaje y que lo cuestionaran por ahí. Entonces, a lo mejor un premio especial del jurado es una cosa. Te he premiado, no te da el premio gordo, estás en el palmarés y todos contentos, ¿no? Hola. Hola. Vamos a ver cómo sigue la ceremonia. Ahí tenemos ese premio a Luca Guadagnino, mejor director, por Bones and All. Toma ya, esta estaba. Yo era otro de los premios que no esperaba, pero con el rum rum del momento previo de esta alfombra roja en la que se empiezan a ajustar nombres, es un premio por mí absolutamente inesperado, pero ya lo hemos dicho, la película ha gustado muchísimo. Es un director, pues de momento la película no es italiana como tal, ¿no? Bones and All, no sé si está en régimen de coproducción, pero bueno, el cine italiano, en este caso al menos un director italiano tenía que tener cabida en el palmarés. Veremos a ver si hay más presencia italiana con esa Mónica de Andrea Palaoro, que nos ha despistado a la hora de vaticinar el triunfo no de Cate Blanchett, ¿no? Hombre, luego ha venido aquí Adrián, nos ha despistado, luego se ha soltado la bomba, se ha ido y nos ha despistado. Pero bueno, realmente mucho clave de Oscar, dos películas que llevan dos premios, Bones and All, mejor dirección y mejor actriz emergente para Taylor Russell, y The Banshees of Inisherin, que pase lo que pase, triunfadora moral, con premios al mejor guión y al mejor actor. Así que... Pues como hemos dicho, la sección oficial en 15 minutos está despachándose súper rápido, a diferencia de lo que ha sido Horizonte, Venecia Inmersiva, Horizonte Extra y los violines y violonchelos de turno. Nos queda el Gran Premio del Jurado y nos queda el León de Oro y acabamos esto, Nacho. Pues sí, ya va siendo hora y ganas, pero bueno... Nos quedan dos premios. Por lo menos y dos. Estamos viendo que hay. Por lo menos vemos que sí que va a haber. Bueno, que salen lanzadas. De momento es un palmarés muy enfocado, porque salvo el premio a Panahi, el cine de autor no está teniendo presencia en el palmarés. Ahora tendrá presencia, quedan dos. Yo no sé si Julianne Moore ha querido un poco hacer un palmarés mixto y ahora en los premios gordos sí que va a ser para otras películas.
Si nos atenemos a lo que hemos visto en la alfombra roja, tenemos a Alice Diop, que ya ha ganado un premio, pero que está en todas las lecturas, y ahí la tenemos ganando el gran premio del jurado por Saint Omer. Gran premio del jurado para Saint Omer, así que también éxito para esta película que bueno, que no ha podido más que tener buenas, bueno, buenas alabanzas desde que se ha visto ya en la recta final del certamen. Una de estas películas que mucha gente ha sido la película más relevante, yo creo, de todo el festival, sinceramente. O sea, Panahi se ha unido todo ese apoyo de la industria del festival a tal, y ya tiene unas críticas estupendas. Pero yo creo que de verdad la película revelación de este festival ha sido Saint Omer. El León de Oro va a ser para All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras. Lo podemos ya casi decir. Y serán interesantes todas esas lecturas. Primero porque es una película documental. Segundo porque está dirigida por una mujer. Ya sabemos cómo esas estadísticas son importantes y se hacen importantes, porque al final sacan los colores a este tipo de eventos y los ponen en circulación, ¿no? Entonces, que el gran premio del jurado haya sido para una película dirigida por una mujer como Saint Omer, una película francesa, primera película de ficción de esta directora, que aborda, mira cómo Julia Moore está prácticamente llorando escuchando el discurso de Saint Omer, normal, ¿no? Y ese León de Oro que, si nos atenemos a la crítica, es lógico, porque ha sido uno de los títulos más aplaudidos, y que, bueno, pues hace más muesquitas en la Wikipedia del festival, si finalmente se confirma que es la película de Andorra. No sabes si no es Mónica. Ahí puedes haber extraecuos en el palmarés del León de Oro, Nacho. Tira de memoria. Pues yo diría que no, porque yo creo que los cuatro premios internacionales no permiten ya el exequo, pero bueno, visto lo que ha pasado otras veces, que cambian las reglas como quieren, pero bueno, en principio el León de Oro va a ser unificado, como tú bien dices, va a ser en principio para Laura Poitras, que es la única que está por ahí, que todavía no ha salido. Que todavía no ha recogido premio. Es verdad que tampoco ha salido Todd Field, pero porque ya estaba Kate Blanchett, o sea que ha ido más acompañando a Kate Blanchett, así que realmente lo que sí es puede la haber, única que todavía... Lo que sí puede haber es un segundo gran premio del jurado, como parece que va a haber, ¿no? O sea que haya dos en lugar de uno. Pues vamos a ver. Ahí lo tenemos. Me son encantada, scusi. El segundo gran premio del jurado. Proprio no? Con lei mi sono incantata. Presidente Julian Moore, qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica? Perché questo sì che è vero che sì che lo hanno fatto alguna vez, tener dos premios, un ex aequo in gran premio. Vamos ya con el León de Oro. Vamos ya con el León de Oro. I think I speak for our whole jury when I say that it's a privilege to present the Golden Lion for Best Film to All the Beauty and the Bloodshed. I love it. All the Beauty and the Bloodshed, ¿no? Pues el León de Oro a la mejor película que anuncia Julia Moore es para, como decíamos, Laura Poitras. All the Beauty and the Bloodshed, porque, bueno, sin sorpresas. Bueno, sin sorpresas dentro de lo que ya teníamos en el tapete, ¿no? Hora. Claro, dentro de lo que era la última hora, sí, encaja perfectamente, pero en los días previos quizá no era la opción más lógica, a pesar del apoyo que ha tenido de la crítica. Pero ahí estamos viendo. Recordemos, ¿no?, que es un documental que habla sobre la crisis. Sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, a través de una fotógrafa que es un poco una de las principales afectadas o víctimas de ello, y un poco la investigación, la industria de las farmacéuticas, cómo afecta todo eso. Y recordemos que es el segundo documental que gana en Venecia el León de Oro, ya ganó Sacro Gra de Gianfranco Rossi hace unos años, así que también este dato histórico. Y esto también, Fran, en clave de Oscar, lleva a que
Laura Poitras con este documental All the Beauty and the Bloodshed pueda estar en la carrera de Oscar al mejor documental. Desde luego no lo podemos pasar por alto porque es un premio importantísimo, porque la película está gustando mucho, porque como decíamos antes, está presente en todos los festivales de otoño, todos lo quieren. En Nueva York no va a tener una gala de 3 al cuarto, va a tener una gala especial de presentación de toda la película por todo lo que significa la figura de esta fotógrafa, de Nan Goldin, y que yo creo que al final sí que unifica un poco ese cine de denuncia, por un lado, porque en algún momento esta artista, esta fotógrafa, tocó fondo y entonces decidió enfocar esa energía en atacar a la familia detrás de la farmacéutica que recetaba estos medicamentos, pero también la vemos trabajando, la vemos cómo es su obra, cómo ha trabajado con todas esas personas que siempre han estado en los márgenes, cómo ha dejado en los márgenes esta farmacéutica a crear esos nuevos adictos. Y también la vemos crear, entonces es como también tiene ese rollo meta, que también es muy interesante, como tiene también la película de Panahi, en el que la propia película forma parte de la obra de la actriz y se crea ahí una especie de comunión que marca un poco la diferencia con respecto a otros documentales que son más expositivos o más de denuncia o más tal. Aquí el documental forma parte de la obra del artista, la vemos trabajar, la vemos también en su parte activista, y todo eso confluye además con una carga también de temática social, ¿no? Por todo lo que hemos dicho. Entonces yo creo que es un León de Oro muy reivindicativo, en clave de Oscar, es un título importantísimo al que seguir la pista. Vamos a ver, yo creo que la lleva Neon en Estados Unidos, la va a mover muy bien. Y tenemos un León de Oro atípico, que podría haber sido un Jafar Panahi, podría haber sido un Saint Omer, una película francesa, como lo fue el año pasado. El acontecimiento podría haber sido una película narrativa americana tipo Tar o tipo de Banshees of Inisherin, pero no ha sido así. Yo creo que un palmarés no tan repartido como suelen ser los palmarés de festivales, porque tenemos dos películas con dos premios, ¿no? Como Banshees of Inisherin, es difícil, ¿no?, que en el palmarés de los 6 premios que haya, dos vayan a la misma película. O sea, Guion se podría haber esforzado y haber elegido a cualquier otra, o sea, que tenían 23 películas y se lo han dado a una a la que ya le han dado mejor actor. Eso también habla del nivel de esta edición de Venecia, ¿eh? que habíamos dicho que se había esforzado tanto en poner el foco, que al final pues parece que... Nos comenta por aquí Stephen Larson que el documental de Poitras se va en filme, efectivamente, ya estará Jaume Vaquero seguramente promocionando la película. Y es desde luego un super espaldarazo para esta película y un toque de atención a Venecia, obsesionada con su alfombra roja, con sus Oscars, que al final el premio se lo haya llevado esta. Pero bueno, también define ese equilibrio. Nos hemos ido, adiós. Has lanzado, no sé si seguimos en directo o no, pero en pantalla ha salido el cartel de... El Oscarómetro. No sé si se me escucha, si no se me escucha. Los que estáis en el chat me podéis decir si me escucháis. Gracias. Hola. No sé si seguís en directo, se oye. Ah, gracias. Te escuchamos, Borja. Frank. Gracias. Te escuchamos. Es que en YouTube se ve, no nos estamos viendo, ¿no? Se ha quedado ahí como... Sí, sí, sí. Te escuchamos y... Ah, vale. Ahora no sé si me escuchas tú a mí. Sí, 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 yo sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho nada, y te veo. Yo creo que he visto lo visto. También hay que decir que es la tercera mujer consecutiva que gana este premio, después de Chloe Zhao y Audrey Diwan, que eso también sigue aumentando la estadística en favor de las directoras en los últimos años en el Festival de Venecia y en los festivales a nivel internacional. Y es el sexto León de Oro también dirigido por una mujer en 79 años de historia. Y tres en los últimos años. Ahí está, por eso son tan importantes las estadísticas. O sea, al final, cuando sacas esos números, evidentemente estás sacándole los colores a la organización de turno, al festival. Yo creo que es importante
pues estará, hay que contextualizarlo y demás y esto, pero siempre ha habido películas buenas de directoras y nunca se les ha prestado atención. Entonces, no es suerte, no es casualidad que las tres últimas sean dirigidas por mujeres. Es que en algún momento ese tema sale, se pone en la mesa y es cuando te ves un poco forzado o te esfuerzas más a revisar eso. Y joder, las tres últimas mejores películas de Venecia dirigidas por mujeres. Qué casualidad. Bueno, pues yo creo que podemos ir un poco cerrando. Vamos a hacer recuento, si te parece, porque ha ganado All the Beauty and the Bloodshed de Daura Poitras, El León de Oro, y premio a mejor dirección ha sido para Luca Guadagnino por Bones and All, que también ha ganado premio a la mejor actriz emergente para Taylor Russell. Dos premios para The Banshees of Inisherin, mejor actor Colin Farrell y mejor guión Martin McDonagh. Gran premio del jurado para Alice Diop, con este caso por Saint Omer. Otra directora muy interesante, Mati Diop. Sí, 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 que también vimos en Cannes. Y el premio a la mejor actriz ha sido, por supuesto, porque desde que vino en Venecia ya dejó, y desde que se vio la película dejó la carrera cerrada, Cate Blanchett por Tar. Así que como vemos, decíamos Fran, un palmarés mixto, porque por un lado encumbra una película de autor, pero que también con aspiraciones a premios en documental y con crítica social o con crítica a la industria, como es All the Beauty and the Bloodshed, también hueco en este caso para Saint Omer, pero un palmarés muy oscarizable, encumbrando a películas como Bones and All, ganando dirección, y The Banshees of Inisherin, ganando guión y actor, y Tar ganando actriz. Y sin rastro en este palmarés de películas top como Bardo, como White Noise, como Argentina 1985, quizás es la que más duele no haber encontrado aquí en el palmarés. El año pasado la FIPRESTI ganó, le dio el premio al Evenement y luego ganó el León de Oro, pero Argentina no ha tenido esa suerte. Entonces, esa ausencia quizás es la más llamativa del palmarés, teniendo en cuenta que tanto The Whale como White Noise o Bardo tuvieron unas acogidas muy frías, ¿no? Y un palmarés muy alineado con la crítica. Con la crítica, con las opiniones que ha habido durante este Venecia, porque coinciden, son las películas que más han gustado, la de Poitras, Saint Omer, y Bones and All y The Banshees of Inisherin. Y No Beers. Exactamente, es que han sido las películas, lo acabas de decir, o sea, son, antes repasábamos los paneles de la crítica y son esos cinco títulos, Tar, Banshees of Inisherin, All the Beauty, No Beers, Saint Omer. O sea, que han estado ahí, no se pueden quejar los que han sufrido los mosquitos de Venecia porque el jurado les ha escuchado. Bueno, lo que tampoco podemos hacer no es quejarnos porque ha estado aquí mucha gente siguiéndonos, ha habido picos pues de 70 y pico espectadores, habiendo mucha oferta, creo que ha habido momentos en los que incluso hemos, como se diría, liderando la franja horaria del palmarés, gracias a todos los que están por aquí. Omar nos dice gran cobertura, muy informativo con sus comentarios. Silvia, muchas gracias por el directo, chicos. Butaki Butacón, me voy a por chicharrones, gracias por la información. Y nada, gracias también pues eso a Stephen Larson, Nuria Serra, Herbach, Adrián Bate, Oscar Palomares, Stephen Larson, en fin, son muchísimos, seguro que nos dejamos alguno, pero son los que han estado más asiduos en este regreso parcial, Fran, del Oscarómetro, con este directo especial. Pronto volveremos con predicciones, pero nosotros tenemos que seguir con el recorrido festivalero, porque se está celebrando Toronto y, sobre todo, desde el próximo viernes, San Sebastián, donde veremos algunas de las películas que se han visto en Venecia. Pocas, tendríamos que ver más. Pocas, exactamente, pocas. Pero bueno, seguro que de cara a las próximas semanas con Toronto y San Sebastián habrá que hacer algo antes de ya sacar a la palestra, sacar el tapete con las verdaderas y oficiales primeras. Hay que empezar a mojarse, hay que empezar a mojarse. Yo ya con este palmarés y con lo que pueda pasar esta noche en Toronto con The Fabelmans, con Knives Out 2, prometo empezar a ordenar. Por eso siempre y a lanzar el primer Oscarómetro. Como recomendación, hay que esperarse a estos momentos. Está muy bien mayo, está muy bien junio, julio, pero ahora llega la hora de la verdad, había que descansar y poco a poco el chip Oscar se nos va encendiendo de nuevo. Pues nada, titular Palmarés de Venecia, All the Beauty and the Bloodshed, gran triunfadora con el León de Oro, pero también muy bien, Saint Omer, Tar, la película No Beers de Panahi.
The Banshees. The Banshees of Inisherin y Bonesaw and All son también películas que han salido ganadoras del Palmarés. Pues nada, lo dejamos aquí. Hasta aquí. Sin dejar de agradecer a Carlos Granil Spooky, que está en las peceras y está harto de nosotros y harto de Venecia. Y, lo he visto coger palomitas deseando... o era un cubo de alitas de pollo, no sé. Pues nada. Lo primero. Está ahí con la infraestructura, así que gracias a él este directo ha podido salir, como todo sí. En el imperio, lo que yo te diga, y For Your Consideration. Y Fran, pues un placer después del verano. Ha estado genial, me lo he pasado genial en el directo y siguiendo este festival y lo que queda. Como dicen los comentarios, te he visto más sabio, con más pelo, más moreno, así que todo excelente. Todo bien, todo maravilloso. Pues nada. Nos gracias a todos. Tenéis el newsletter de For Your Consideration, tenéis la web de lo que yo te diga. Podéis repasar el directo si os habéis quedado con ganas de más o no lo habéis podido ver. Suscribiros, y que es suscribiros, genial. Suscribiros, es que mientras. Vamos a empezar ya a contar todo lo de los Oscars haciendo escarómetros. Necesitamos que haya mucha gente, que esto ya empieza de nuevo y tenéis que ser los máximos posibles antes de sacar el primer Oscarómetro con predicciones. Pues nada, Fran. Un placer, como siempre. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.